Bueno, comenzamos nuestra siguiente sesión, Fotografía del Paisaje, que es un tema bastante complejo, es un tema que va a ser arduo de, de explicar y va a ser arduo de practicar y nos va a costar, yo creo que más, más que esta sesión y más que el, el aprendizaje de, del PDF que después eh, utilizaremos y subiremos para descarga. Es un tema, el paisaje, de los más complicados que puede hacer un fotógrafo. De ahí esa cita de Ansel Adams, que parece un poco descorazonadora. Que parece que todos vamos a llegar al paisaje, pero parece que nos va a desilusionar. A desilusionar porque va a exigir de nosotros una preparación muy compleja. El paisaje, podríamos decir que, que es una de las disciplinas reinas dentro de la fotografía. Y dominar la fotografía del paisaje eh, no lo puede hacer cualquiera. Son fotógrafos muy experimentados incluso en, en otras varias disciplinas, los que al final pues eh, acometen la fotografía del paisaje y obtienen unos resultados eh, acordes con los propósitos. Vamos a presentar algunas novedades por aquí. Eh, una exposición que tenemos aquí en Alicante, ya que el público mayoritariamente es eh, alicantino. Se llama Sentimientos Fotográficos, está en la sede de la Asociación de Artistas Alicantinos y es una colección de fotografías de diversos autores eh, de Alicante. Y bueno, me ha parecido adecuado por el contenido y se llama Sentimientos Fotográficos, entonces, bueno, tiene, tiene, creo que tiene contenido como para ir a verla y que nos guste. Una nueva revista que ha salido al mercado en estos tiempos, cosa digna de admiración, además es gratuita: eh, Revista Rau. Revista RAU dirigida por Belén Caballero, que estuvo aquí en el público, y José Luis de Román. Y es una nueva revista, bueno, con, también con una entrevista a Gervasio Sánchez y contenidos de interés. Y luego agradecer a la Universidad Pompeu Fabra el envío de todo el contenido del Seminario Internacional de Teoría y Paisaje que se ha celebrado. Nos han enviado un poco las conclusiones y las ponencias para bueno, poder interiorizar un poco de qué se ha hablado allí en este Seminario Internacional. Precisamente de paisaje va, va este, este tema de hoy. Bueno, aquí aparecen ya las primeras imágenes de la proyección, donde se me ve un poco en faena, metido. En una de esas fotos veis el trípode ya metido en el agua, clavado sólidamente en la arena. De hecho, me he alejado de él con la seguridad de que el trípode no va a caer. El trípode está clavado unos 50 centímetros en la arena y una ola no es capaz de tumbarlo. Básicamente lo que estoy haciendo ahí es... Eh, Viendo, estoy localizando, estoy viendo las posibilidades que tiene este lugar para regresar el amanecer del día siguiente y realizar alguna fotografía. Aunque ya voy pertrechado con el equipo, está el portafiltros puesto, está el filtro puesto y localizando, es posible que realicemos alguna toma de fortuna, alguna toma que sin esperarla nos satisfaga lo suficiente. En realidad lo que estamos haciendo es preparar la sesión para el día siguiente. Es el amanecer del día siguiente el que nos puede brindar la oportunidad que buscábamos. Eh, ya sabéis, lo he dicho varias veces, pero hay, hay personas que se están incorporando continuamente, hay escuelas y academias que están utilizando el curso, incluso lo están siguiendo los alumnos, lo están siguiendo el profesorado. Les agradecemos esta atención. Eh, pues a estas personas les decimos, por si no estaban conectados desde el principio, lo que estamos enseñando aquí es fotografía pura, son fotografías puristas, algunos... Dirá, qué fácil es quitar esa, esa antenita ¿no? que han puesto ahí. Pues la quitaron unos días después y la foto no, se hizo con la antenita. ¿no? Lo que vamos a ver aquí es para que el espectador no dude que lo que está plasmado ahí es, es, es lo que captó la cámara. Es decir, no hay ningún proceso informático posterior que no sea el de revelado, el de ajuste de contraste, básicamente. Bueno, pues eso, sería muy fácil quitar ese palito, pero estaba allí, esa banderita, ahí ha salido. No sé para qué la ponen, el caso es ese. Pues, este es el resultado. Es una larga exposición en la cual aparece el reflejo de la roca en el suelo. No es muy evidente a la hora de verlo, hay que fijarse en ese detalle porque eh, es un reflejo que las olas van pasando y lo van desdibujando, pero en una exposición larga sí va a aparecer bien perfilado. Entonces, hay que vigilar si no queremos cortarlo, pues que, que, que aparezca donde queremos. Luego, el filtro degradado que se cala a la altura del horizonte se ha ido moviendo hacia arriba y luego se ha sacado. Por eso no se, no se observa una franja, no, no es evidente que se ha utilizado el filtro. Obviamente todos los que habéis hecho paisajes sí lo notáis porque este cielo, con la luz tan lateral, casi trasera, saldría blanco y sin detalle. Es un filtro degradado inverso de tres diafragmas el que ha ido rebajando esa zona tan clara. A la vez, esto pues claro, eh, me, me gustaría que no fuera así, pero es así, nos oscurece las rocas de delante, impide que saquemos más detalle en las rocas de delante. Esto con Photoshop sería muy fácil. El mérito consiste pues en hacerlo con procedimientos foto, eh, fotográficos y luego aquel que quiera con Photoshop tratar la imagen la puede tratar. En mi caso no se hace eh, por cuestiones personales. Bueno, la fotografía de paisaje es una de las más populares que nos vamos a encontrar porque el paisaje está ahí para todos. En cualquier viaje de vacaciones, en cualquier salida al campo nos vamos a encontrar con el paisaje. Por eso es popular. También es popular porque el equipo que necesito para hacer fotos de paisaje pues es muy básico. Con un objetivo angular ya puedo hacer fotografías de paisaje. Y en general, pues nos gusta bastante ir descubriendo los rincones de, la, de, la, de nuestra orografía, de nuestra geografía española. Eh, si vamos al extranjero, nos va a ser muy sorprendente encontrar ciudades distintas, culturas distintas, oportunidades distintas. Eso además enriquece mucho al autor como autor. Eh, ver qué te está llamando la atención, por qué te llama la atención. Pero esa facilidad aparente que tiene el paisaje, después cuando, cuando lleguemos a casa y abramos esas imágenes, casi siempre nos va a sorprender que lo que hemos vivido allí nos ha superado y supera a lo que hemos captado. Es decir, nuestra, nuestra percepción del paisaje ha sido un lugar muy bello, un lugar grandioso, un lugar especial, pero luego en las fotografías en muchos casos va a parecer que no, que no es así. No, no hemos sabido captar esa esencia, captar toda ese, esa atmósfera que teníamos allí. Esto está sucediendo porque, porque el autor, el fotógrafo, se ha sobreestimado. O sea, creemos que simplemente con estar allí en un momento especial y hacer un clic, el paisaje va a salir en toda su magnificencia. Hay demasiados factores ahí metidos, como nos recordaba Ansel Adams en su cita. Son demasiados factores. Tenemos que ordenar muchos elementos, tenemos que jugar con esas condiciones cambiantes muy rápidamente. ¿Qué dura un amanecer? No podemos imaginar que estáis haciendo largas exposiciones, no podemos hacer más de dos o tres fotos antes de que la luz cambie y ya no sea de amanecer. En esos momentos es en los que el fotógrafo muestra su precisión, que puede trabajar rápido y bien. Sin precisión podremos ir muchos amaneceres hasta que por fin consigamos uno. Cuando ya tengamos todo el proceso bien asimilado y toda la práctica bien hecha, entonces sabremos captar ese amanecer. Estas son fotografías hechas de viaje. Pero bueno, no por estar hechas de viaje tenemos que descuidar la composición. No por estar trabajando con una compacta, con un teléfono móvil, con lo que tengamos a mano para expresarnos o para captar esa escena o para fabricar un recuerdo. No por ello debemos eh, descuidar la composición en la imagen. Entonces, podemos tomarnos unos segundos, unos minutos, en espera de que cruce una barca, de que los elementos de la composición estén cada uno en su sitio. Así que, básicamente, si nos fijamos en la fotografía del paisaje, a la hora de estructurar el conocimiento, a la hora de, de preparar yo la ponencia para impartirla, me he dado cuenta que la fotografía del paisaje es igual, sea urbano, natural, la montaña, el mar, un lago, da igual. Esto es una ventaja que tenemos, porque si entendemos, si interiorizamos estos conceptos que vamos a dar a muy básicos ahora mismo, ya tenemos mucho ganado. Básicamente la fotografía del paisaje es un buen fondo. Esto a lo mejor es la primera vez que lo oís, no lo sé. Para mí la fotografía del paisaje empieza por un buen fondo. Bueno, un ejemplo, cuando recibimos el encargo de hacer una misión del Wild Wonders of Europe en la República Checa, lo que iba buscando con los guardas en el coche o, o desde avioneta o como fuere, son buenos fondos. Unos fondos espectaculares, unos fondos que ya de por sí solos constituyen una fotografía. ¿Por qué buscamos un fondo? Buscamos un fondo porque nos ahorra dos cosas, es decir, nos facilita dos cosas. La primera, la primera imagen, el fondo. Es decir, si de aquí quitamos las barquitas, hay una iglesia, una iglesia que en este caso, porque sí, se ha situado en una proporción de un tercio de, de, de la horizontal, hay una perspectiva y ya hay unos valores en la imagen, ya tenemos ciertos valores en la imagen con el fondo. Segunda parte, el fondo nos permite empezar a aplicar los conocimientos en composición, para incorporar delante primeros planos, planos medios, es decir, para empezar a meter elementos o dotar a la imagen de momento. Este ha sido el caso. Hemos esperado hasta que ha sucedido algo y es que, pues, hay dos barqueros que están ahí interactuando en el canal. Las fotos, bueno, no hay algunas fotos que sí que son grandes o han tenido, bueno, reconocimientos. Hay otras que no, que simplemente van a ilustrar los conceptos que tenemos aquí. Es decir, los audiovisuales no son para lucir fotos, sino para ejemplificar de lo que estamos hablando en el texto. Los primeros consejos a la hora de afrontar el paisaje es que aprovechéis el apogeo de las estaciones, que busquéis las estaciones, lo más duro de las estaciones. En el caso del invierno, pues las grandes nevadas, los hielos, el granizo. En el caso del otoño, el máximo color que podáis plasmar en el suelo, en los árboles. La sequedad del verano, un poco los extremos. De esta forma vais a asegurar que vuestra foto tiene un momento, aunque solo sea estacional, pero ya es un momento, ya es un momento reconocible por el espectador. Si vemos en verano una foto hecha con nieve, nuestro mensaje, el mensaje que nos llega es que esa foto tiene momento, tú no puedes ir ahora y hacerla igual, ahora no hay nieve allí. Esa foto en este momento es irrepetible, aunque sea en este momento solo. A veces es irrepetible por otra serie de factores. Porque está sucediendo, ¿qué os voy a decir yo? ¿Una explosión biológica? Pues un, un florecimiento anómalo de una especie vegetal, la vivorera, por ejemplo, es una planta que le sucede, las amapolas. Y eso transmite que ahora el paisaje no va a estar así y que tú lo has sabido captar en un momento especial. Una tormenta, la niebla, todos estos factores son los que hacen que tu foto de paisaje además tenga un valor más. Aparte de la composición, aparte de la técnica, va a tener momento. En la costa, según en qué. En qué época del año estemos y en qué zona de la costa estemos. Tendremos algas tapizantes, algas verdes que van a recubrir las rocas, que nos van a hacer como, como un terciopelo verde encima de la roca, muy, muy impactante. Pues en la zona norte, en la zona de País Vasco, Asturias, es hacia el verano, hacia junio. Y en nuestra zona es más hacia el invierno. Pues bueno, es, es esa sensación de que no es el paisaje por el paisaje, es decir, no es llegar a un sitio, no es llegar a un mirador y hacer clic, sino pensar si además las condiciones pueden ir a mejor, si podemos hacer algo mejor. Porque ese clic lo estamos haciendo nosotros, el autobús con 2.500 japoneses que viene detrás y todo lo que viene detrás. Es decir, todos los turistas que suban allí van a hacer la misma foto que tú. Quizá a las 7 de la mañana no haya nadie. Esa, esa foto a lo mejor solo la estás haciendo tú. Quizá en un día de fuerte ventisca con granizo cayendo, no haya nadie más que tú haciendo esa foto. Pues eso es lo que vamos a buscar, que esa foto tenga un valor especial. Así que no es mala idea plantearse regresar a las localizaciones. Una vez que sentimos que hemos encontrado un lugar especial, que tiene, no, no tiene por qué estar lejos de nuestra casa, al revés, cuanto más cerca de nuestra casa, mejor, más economizaremos. Pues la idea es volver al sitio. En teoría no hay malos paisajes, en teoría todo lugar es susceptible de ofrecer una buena imagen al fotógrafo. La idea es que el fotógrafo, por un lado, debe estar suficientemente formado como para afrontar esa imagen y tener la paciencia suficiente como para esperar el momento óptimo de ese paisaje. Aquí veis la costa de Tenerife, la costa de Tajau. Es una zona muy árida. A mí me gustó esta imagen porque no se, ve, no se ven elementos vivos. No se ve una planta, no se ve, no se ve nada que diga que hay vida allí. Me pareció como muy desolada. Por otro lado, las, las rocas forman... Bueno, eh, es, digamos que es un, una imagen rica en formas. Hay como una cueva, guijarros en el agua, trozos desprendidos de roca en el mar. Me pareció interesante hacer aquí una fotografía. Es una larga exposición de nuevo y si veis como un brillo que hay en la roca, que parece que es el atardecer, no, es una farola. Ya se ha ido el sol hace rato, es una exposición de dos minutos, sin filtro, eh, de, sin filtro de densidad neutra y lo que ha ido acumulando es la luz de una farola que daba allí y daba el efecto como si fuera el atardecer. Con respecto a las horas de trabajo del paisaje, no hay ninguna regla, es decir, podemos obtener una buena foto de paisaje en cualquier momento del día. Lo que sí que podemos hacer es dosificarnos bien para aprovechar los mejores momentos. Ya dijimos cuando estudiamos la luz, las cualidades de la luz, que hay un momento del día en, la cual se produce, en el cual se produce el máximo cambio en las cualidades de la luz. Cambia el color, que es cuando amanece o cuando atardece, cambia la dirección, cambia la calidad. La dirección, mientras el sol está fuera, es muy lateral, pero cuando cae, la luz ya es cenital, porque es la bóveda celeste la que ilumina el paisaje. La calidad cambia porque mientras el sol está fuera, actúa como un punto de luz. Las sombras son duras, bien definidas, perfiladas. Cuando ha caído, es toda la bóveda celeste la que aporta luz, una luz envolvente, con sombras matizadas y suaves. Son cambios tan dramáticos que el fotógrafo tiene que estar ahí y ver cómo afecta el paisaje. Entonces, dosificarnos es interesante porque... Puede resultar que estamos, no sé, pegándonos una paliza tremenda de hacer fotos hasta las 5 de la tarde y ya estamos agotados, no hemos comido, no vamos a comer justo en la hora que empieza a empezar el crepúsculo, por ejemplo. El fotógrafo debe saber cuándo debe aprovechar ese tiempo. Y yo intento no perderme ningún amanecer, ni atardecer, ni hora crepuscular, nunca cuando estoy de localización. Si el día es soleado y la luz no me gusta porque es muy dura, muy cenital o por cualquier motivo, porque no me gusta para ese paisaje, entonces dedico mis esfuerzos a localizar. Cojo un mapa y voy recorriendo el terreno pues con coche, con avioneta, con barca, a pie, como se pueda. Y voy apuntando a aquellos lugares que me gustan y para qué horas del día me gustan, con el fin de ir administrándome. Así que en esas horas centrales del día, vamos a poner desde las 11 hasta las 3 de la tarde, lo que hago es preparar muy bien la foto de ese atardecer, donde voy a estar ese crepúsculo haciendo la foto, y la del amanecer del día siguiente. Eso como mínimo. Si encuentro más mejor, porque a lo mejor al día siguiente tengo un día nublado, y es susceptible, y para mí, para mis intereses, pues a lo mejor me permite trabajar todo el día. Así que, bueno, lo que decíamos de que tampoco hay horas especialmente buenas se basa en los conocimientos compositivos del autor. A lo mejor tú llegas a las 10 de la mañana a un sitio con una marea espectacularmente baja o alta, o, o que ha habido cualquier cosa, que voy a deciros yo, un delfín varado en la, en la, en la arena, o medusas, una arribación de medusas en la playa, está llena de medusas, y si hay aplicamos una buena composición o creatividad en la toma, pues a lo mejor estamos paliando un poco que la luz no sea perfecta o a lo mejor la estamos modificando mediante reflectores, flash, ya hemos hablado un poco de esto. Así que no tiene por qué, en principio, la teoría dice que no hay por qué echar, eh, echarse atrás eh, un día a las 12 de la mañana en verano pensando que no es el momento de hacer una gran foto. O sea, la cámara hay que llevarla por si acaso sucede. Además, eh, en cualquier momento el tiempo cambia y de ser un día soleado puede pasar a ser un día nublado, con una luz especial, un sol cálido que ilumina partes de la escena. Esto es una cala bastante recóndita en Menorca, cala pregonda. Hay que caminar unos 6 kilómetros por la costa y cuando uno llega descubre que hay un chalet allí. Y dices, bueno, ¿y el señor de chalet cómo viene? Hombre, hay un car una carretera que tiene una cadena. Entonces el señor de chalet puede llegar, pero tú no. Y esto es una lástima porque cuando ves que la luz está allí pues tiene siete kilómetros de andar hasta llegar ahí. Entonces, si no lo coges con suficiente antilación, te, cuando llegas, pues se te ha hecho de noche o ha cambiado en exceso la luz. Estas han sido las condiciones de luz más raras que he visto yo. Allí sucedió durante una hora y media, se fueron sucediendo unas condiciones de luz que nunca había vivido yo antes, do, por lo menos dos de ellas. Esta es una de ellas, que es como una irradiación que surge, de, de ese, bueno, surge del monolito porque yo me he posicionado ahí, claro. Cuando yo lo vi, que la tengo hecha en el móvil. Estaba en otra parte de la orilla y me, me sorprendió, le hice la foto con el móvil y ya busqué dónde posicionarme para hacer la foto decente con la cámara. ¿no? Entonces me posicioné de forma que el rayo central pues, coincidiera con el monolito de Calapregonda. Me sorprendió porque este tipo de radiación suele suceder cuando el sol está detrás del objeto, no, de, no o sea, de, 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 digamos a contraluz. Pero en este caso el sol estaba detrás de mí, poniéndose por detrás de mí, opuesto al paisaje entonces nunca había visto este tipo de radiación. O sea, es algún fenómeno de las nubes. Poco después todo el cielo se puso rojo y empezó a llover, pues, claro, el agua teñida de rojo. Empezó a llover rojo, color rojo. Claro, el agua por supuesto es transparente, pero como la luz era roja, el agua se veía roja. Pues estas dos circunstancias para mí eran nuevas y, y hice una serie de unas 25 fotos de las cuales 8 o 9, vamos, me gustaron cuando, cuando las vi. Para mí... El tópico de el día soleado es el día bueno se rompió hace unos 4 o 5 años. Cuando empiezas a descubrir que el día nublado tiene otras cualidades de luz y estudias qué cualidades de luz son, te das cuenta que te has perdido un montón de días válidos para fotografía. Con unos pocos filtros y con un poco de idea de cómo manejarlos, el día nublado es susceptible para el fotógrafo de estar aprovechándole las 24 horas. Todo el día entero podemos estar trabajando un día nublado. Porque... Los contrastes se equilibran, se equiparan, y porque tengo un control del contraste de las nubes con los filtros degradados. Entonces tengo luz suave, puedo dominar el balance de la luz y hacer más cálido o más fría a mi voluntad también. Y, y las posibilidades que me ofrece a mí como autor son enormes. Eh, no sé si coincidimos en algunos, de, eh, vamos, si, si es vuestra percepción. Pero con diapositiva, yo recuerdo que el día nublado era para no salir a hacer fotos. Y ahora mismo, el día nublado, pues estoy deseando, cuando estoy en una localización, que se nuble para poder estar todo el día trabajando con luz suave. Esto para que veáis un poco cómo cambia también la madurez de los autores y, y, y las percepciones de los autores. Básicamente, para hacer fotos de paisaje necesitamos una cámara, un objetivo y mejor si tiene parasol. Con eso ya podemos hacer paisaje. Es decir, excusas para no hacer paisaje no hay. Claro, hacer paisaje excelentemente, con regularidad, es, otro, es otra cuestión. Si tuviera que ampliar este equipo y empezó a tomármelo un poquito más en serio, añadiría un trípode, un cable disparador, un zoom de focal media larga, de tipo 70-200, 60-200, 50-300, un tipo de focal que me coja el, el rango de teleobjetivo medio, sobre todo para hacer extracciones del paisaje, para coger rincones y, y poder aislar elementos dentro del paisaje. Luego incorporaría un flash y un filtro polarizador. Esto sería una pequeña ampliación de equipo. Cuando ya practique con este equipo, o cuando ya sienta que he explorado bueno, las posibilidades técnicas de este equipo, o bien si me voy a tomar en serio la fotografía de paisaje y va a ser importante en mi producción, pues pensaré tener una cámara de mejores prestaciones, eh, una funda de lluvia para poder trabajar con ciertas condiciones meteorológicas, un portafiltros y unos filtros degradados, un filtro de densidad neutra o dos un teleflash y los frontales de color para el flash. Como hemos estado viendo en otras proyecciones, todo esto me va a ser útil para otras cosas. El teleflash me va a ser útil para hacer fotografía nocturna, me va a ser útil para hacer fotografía de fauna. Es decir, que aquel fotógrafo que toque varias disciplinas, el material que compre va a ser para siempre. Y el material no es tanto, cabe en una mochila. En una fototracker cabe todo el material que vas a necesitar en la mayoría de producciones que vayas a hacer. O sea que no es tanta la inversión, no es tanta. Y sobre todo yo defiendo que, que la fotografía no sea cara, que podemos buscar cosas de segunda mano, podemos fabricarnos cosas en casa y no tiene por qué estar fuera de nuestras posibilidades. Bueno, con estos accesorios, con todos estos accesorios ya juntos, bien manejados, podemos afrontar prácticamente cualquier situación desde el punto de vista paisajístico con unas garantías de éxito. Sobre todo aquello que no podemos hacer sin filtros, que son los contraluces y las largas exposiciones. Eh, sin los filtros de densidad neutra, tenemos mucha limitación de tiempo para, para trabajar así. A petición de, de algunos miembros del foro, que me dicen, eh, por favor, que explique un poquito más cómo se trabaja en condiciones de lluvia. Bueno, hay condiciones de lluvia en las cuales uno no puede hacer nada. Si tienes lluvia con viento racheado y es una lluvia intensa pues a la hora de aplicar los filtros, por ejemplo, el filtro queda muy expuesto y una lluvia racheada pues por un sitio o por otro se nos va a ir manchando. En una exposición larga, bueno, con cierta experiencia te puedes manejar porque mientras estás poniendo la cámara en una exposición larga tú puedes ir limpiando el filtro y mentalmente prolongando la exposición conforme estás tapando y no está captando luz el sensor. Pero bueno, esto suena un poco a la tecnología punta para el que todavía no ha afrontado este tipo de fotografía el caso es que se puede fotografiar con lluvia y se debe fotografiar con lluvia y hay excelentes fotos tomadas en plena nevada o en pleno temporal y tienen ese momento esa atmósfera especial eh, de esas condiciones atmosféricas que no son usuales aquí tenéis algunos ejemplos de fundas de lluvia uno eh, el de la derecha es eh, de la propia marca de la cámara y del objetivo que cubre muy bien cámara y objetivo y se, se enrolla alrededor de él y prácticamente solamente queda expuesta la parte frontal del objetivo, con lo cual, con un parasol, podemos minimizar mucho que lleguen gotas allí. Por otro lado, hay una funda de tipo genérico en la izquierda, la funda Cata, y ahí veis un vadeador con un chubasquero y un gorro de lluvia. Con todo este equipo puesto, pues bueno, tú no te mojas y el equipo se moja poco, muy poco, solamente, como siempre, la, la parte frontal de la cámara. El problema, ya os digo, es cuando pones un filtro, un filtro degradado, por ejemplo, que queda muy expuesto a la lluvia. Ahí nos vemos muy abocados a la larga exposición o al uso de un paraguas, pero con viento racheado es difícil, hay veces que no se puede. De todas formas, nuestro trabajo es intentarlo, ¿vale? intentar conseguir resultados. Bueno, sobre todo lo que nos va a requerir es la fotografía de paisajes es lo mismo que requiere la fotografía de naturaleza en general, que es la paciencia, la previsión, la observación saber adelantarnos a los acontecimientos, cuando preveemos que va a suceder algo ya tenemos que estar allí preparados, porque si lo vemos ya no nos da tiempo de preparar el equipo, montar, enroscar los filtros, las cosas o se preven y uno pone de su parte pensando que va a suceder algo y que tienes que estar allí, o nos lo vamos a perder. Esto es un ejemplo de localización en la cual, como está hecha en una hora más o menos especial, bueno, hemos hecho una foto de fortuna. Estoy localizando islotes en el mar para un proyecto. Y cuando llego, que está ya anocheciendo, que ya hay estrellas en el cielo, si os fijáis, bueno, pues hago una primera foto que me sirve pues, para recordar cómo es la forma del islote, dónde está enclavado, que tengo un punto de vista que es el más alto que he podido conseguir, en el cual el, el islote queda por debajo del horizonte. Bueno, pues veo un poco las posibilidades que tiene el lugar. Pero en realidad esto forma parte de un plan de una foto más abierta, una foto un poco más, más general, hecha más tarde. En la cual hay más elementos, hay algunos elementos en primer término que emergen unidos al continente, la isla, el islote. Y luego en el fondo, pues ya una punta de tierra con un faro. Una imagen más compleja, también hay estrellas en el cielo, pero se ven, nube, se ven nubes además. Ya hay que prever o estudiar un poquito más la composición. Saber dónde voy a emplazar los elementos. En este caso voy a evitar que se solapen mucho. Aquí ya he, he tomado un punto de vista más bajo porque la luz del cielo se ha equiparado mucho en la escena, al ser de noche. Eh, entonces puedo bajar y contrapicar un poco más, darle más importancia al islote. El islote en cuanto supera la línea del horizonte, que es un eje, eh, entiendo que lo estoy se está contra, Estoy contrapicando, el islote ocupa más, más presencia visual. Localizar supone muchas veces, o por lo menos para mí, concentrarme. Para concentrarme cuando llego a un sitio y voy a buscar casi siempre me quito la mochila y dejo el trípode a la vista pero me lo quito de encima esos, esos 25 kilos a la espalda no me son cómodos para ir buscando sujetos para ir buscando fondos para ir acachando y buscando dónde está el punto de toma así que bueno me concentro exploro el entorno recorro recorro distancia recorro terreno buscando sujetos todo esto siempre teniendo en cuenta que ya tengo un fondo allí el fondo está allí y que desde una porción de terreno importante se ve el fondo entonces voy a buscar a ver qué posibilidades me ofrece el terreno. Aquí ya he encontrado algunos sujetos y bueno, pues en algunos casos la foto está donde está la foto. Claro, mucha gente que pasa por la orilla me dice, ¿y se si tiene usted que meter dentro del agua para hacer la foto? Pues hombre, es que la foto está aquí. Es que desde allí esas dos piedras se me solapan. Y tan importante es eso. Pues depende de lo que usted quiera. Si usted se quiere llevar un recuerdo, no. Usted hace la foto y se va y no pasa nada. Si está buscando plasmar algo que tiene aquí o unos conocimientos que ha adquirido, pues sí que es importante. A veces la foto está donde estás con el agua al pecho, metido en un río, con el agua a 5 grados. Pues está ahí la foto, no sé, pues habrá que ir a hacerla. Es nuestro trabajo, vivimos para eso. La foto no se, no, no se elige el lugar así a grosso modo, no. La foto está donde está y descubres... Que 25 centímetros a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, la foto no es la misma. No es la misma. Y realmente, eh, las armas, las herramientas que tiene el autor que fotografía el paisaje, son muy pocas. Son tres filtritos, el tripo del cable y ¿qué más? Pues la más importante, tu posicionamiento, tu punto de vista. ¿Qué focal coges y dónde te pones a hacer la foto? Estos son los valores que casi siempre se menosprecian o no se subestiman, pero el éxito de la foto en un gran porcentaje está ahí. ¿Dónde te has puesto? ¿Por qué ese punto de toma? A veces hay fotos de paisaje que se construyen con nada, porque aquí no hay nada, no hay un fondo, no hay un sujeto, no hay nada. A veces simplemente una sensación, la sensación que ves en el color del mar, que te transmite algo y lo, y lo intentas plasmar. ¿Lo puedes conseguir o no? Pero esta foto es el ejemplo de que puedes construir una foto con bien poco, con nada. No hay grandes piedras en el mar, no hay ningún islote, no hay ningún delfín varado en la arena. No tenemos nada más que unas líneas y unos colores. Bueno, bien. Por supuesto, esta foto no se puede titular, no sé, yo no la titularía eh, calabaladrar, por ejemplo, no, porque ahí no estás viendo calabaladrar, estás viendo el Mediterráneo y un cachito. Hay otras fotos que sí tienen una presencia visual porque son reconocibles, porque hay un hito paisajístico. Un momento, esto por ejemplo es el, un, un barco que se llama Telamón, que antes se llamaba Temple, Temple Hall, que está varado en una playa en Lanzarote. Claro, cuando descubres esto, bueno, te falta lanzar el trípode por los aires. Esto luego es en lo que soñamos, no encontrar pues ese momento, un barco varado, naufragado, que se ha partido en dos, que además ha sido eh, hogar de, de, de indigentes, que ha, ha vivido gente dentro buscando refugio, eh, pues personas que, que no tienen otro sitio donde vivir. Hasta que el barco amenaza con tanta ruina que, claro, cualquier temporal que venga lo va a acabar de tumbar y es muy peligroso. Pero bueno, es un barco con historia, con posibilidades y de hecho es un hito, un hito paisajístico. Es decir, ahora ya puedo titular esta foto con el nombre de la cala, porque si tú miras, eh, el barco va a estar allí, va a estar allí durante muchos años. Es reconocible el lugar, gracias al hito. Es lo que sucede con la forma de islotes, con algún árbol monumental que haya en la foto. Siempre los sitios paisajísticos nos referencian dónde se ha hecho la foto. Dentro de esa estructura que os hablaba antes, que si la entendemos, entendemos mucho el paisaje, esa estructura de fondo y sujetos y fondo o sujeto y fondo, vamos a hablar del gran paisaje, que por definición es un gran escenario, un escenario con una dominancia visual grande, vamos a ver una, una gran superficie de terreno. En general, en general, esa, esa gran visión sugiere ya al autor que utilice un gran angular, que abra, que, que trate de captar en, en sí toda esa grandiosidad. Y además, podemos reforzarlo con algo que yo le da un nombre que no sé si es el que tiene. Para mí, eso se llama sensación de lugar. Es decir, hay una serie de, de formas de hacer la foto, de cosas que puedes hacer tú activamente al hacer la foto, que pueden transmitir al espectador mucha más sensación de estar allí. Sensación de lugar, dejarse envolver por la foto, meter al espectador dentro, que sienta el viento, el agua, que se impresione, que se, que se impacte por el lugar. Este tipo de lugares suelen ser visibles desde, desde lugares elevados, pues las laderas de las montañas, miradores, eh, donde suben los teleféricos, por ejemplo. Siempre hay sitios donde tenemos una gran vista. Nos ayudará mucho encontrar dentro del paisaje una referencia. Esto que hablábamos, un hito un pico especial que, que tiene un nombre, el pico tal, el valle tal, un accidente geográfico que pueda dar nombre a la foto y que pueda referenciar la foto. Esto además nos ayudará en el título, nos ayudará en el contenido y nos centrará muy bien. Entonces, en estos miradores, pues vamos a tener, como os digo, una dominancia visual, vamos a ver laderas, vamos a ver mucho, mucho paisaje. Y el uso del angular, pues casi siempre se va a ser lo que utilicemos, aunque luego hagamos distintas escalas con teleobjetivos, pero Básicamente empezaremos con el angular. Este es un buen ejemplo. Este quizás sea el mejor ejemplo de una foto con esa sensación de lugar. Porque cuando esto te lo amplían a metro y medio y tú lo estás viendo como espectador, pues lo primero es que te envuelve más. Te envuelve y piensas, ¿dónde está hecha la foto? ¿Dónde estoy yo mirando esta foto? Yo no estoy en el suelo. Yo no estoy a pie de, a pie de, de, de ladera o de montaña. No, porque el autor ha perdido esa referencia. No estoy sacando la primera referencia cercana, no estoy sacando la piedra que tengo delante. Estás viendo ya el valle. Tú estás flotando, estás volando y viendo a vista de pájaro todo el valle de picos de Europa. Esto es sensación del lugar. Estás entre nubes, no estás con los pies en el suelo. Esto en la costa también sucede. Casi todas las fotos que hacemos son con los pies en seco. ¿Qué pasa si nos metemos medio metro dentro de la, de la, del mar y pasamos de la orilla? Que la foto cambia absolutamente. Lo primero que tenemos delante, lo primero que ve el espectador en el primer plano es agua. Agua. Y el agua en invierno está fría. Eso va a transmitir al espectador mucha sensación de lugar cuando vea esa imagen. Luego veremos un poco cómo formular esta, esta sensación de lugar. Os adelanto que ya lo veis aquí, es perder de forma premeditada cualquier referencia cercana. La barandilla, el arbolito, la piedra, cualquier referencia próxima la pierdo. Me voy a centrar en el fondo. Es el primer tipo de fotografía que estábamos analizando antes cuando hablábamos de las claves del paisaje. La foto del fondo. Estoy fotografiando solo el valle, solo el pico del Teide, solo algo. No hay nada adelante. Así que buscaremos rodearnos de agua, meternos dentro de un prado de flores o de las nubes si estoy en un mirador o dar unos pasos dentro del mar. Me voy a meter en un medio inusual y el espectador se va a sorprender. Y va a ser más fácil que se contagie de, de la atmósfera del lugar. La siguiente opción, distinta, es la otra que hablábamos. Vamos a ganar en profundidad y en composición incorporando elementos delante. Vamos a crear un primer plano. Ya no va a ser un fondo solo, sino que vamos a crear planos delante. Eh, eso sí, pues el sujeto, cuanto más impactante, mejor. El sujeto, cuanto más presencia visual tenga, mejor. Puede ser una chinita, una piedrecita, un guijarrito, pero claro, si es una planta en floración, si es un fósil, si es, no sé, un pez muerto en la orilla, va a tener mucho más impacto visual la imagen porque el sujeto tiene mucha más presencia y mucha más eh, contenido. Eh, debido a que los paisajistas han trabajado casi siempre con cámara de placas, entendemos que el paisaje eh, se trabaja con calidad y se trabaja con grandes formatos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Porque si conseguimos una imagen espectacular con una cámara compacta, en algún momento alguien nos lo va a querer ampliar para hacer una exposición. Y esto tiene muchas limitaciones, no podemos hacer dos metros por uno de una captura con una compacta. Entonces casi siempre se entiende que el paisaje se muestra grande, se muestra con detalle, no siempre, pero muchas veces sí. Así que un paisajista debe plantearse trabajar con ópticas de mucha calidad y con un formato de cierto tamaño. Cámaras con, con un suficiente cantidad de megapíxeles como a, para hacer una ampliación de un metro y medio sin necesidad de interpolar o, o interpolando muy poco. Y va a ser ahí cuando veamos realmente el trabajo del fotógrafo técnico y compositivo, donde apreciemos si el detalle está bien resuelto y con buena nitidez. Esto es unas fotos hechas en Menorca, en Cala Turqueta. No, perdón, esta es Cala, Cala, Michana. Cala Michana. Y. Eh, bien, pues las que podemos hacer, ¿no? Como hay una especie de herradura, te cruzas al otro lado de la cala y la fotografías desde enfrente. Pero claro, aquí la porción de arena, la cala no se ve, como estoy a ras de agua, la presencia de la arena, la presencia de la cala es menor, aunque la imagen me gusta por el color, pero realmente lo que estoy buscando es esa sensación de lugar, esa descriptividad, esa comunicar contigo y darte los más datos posibles para que tú sepas cómo es aquello. Así que desde allí abajo pues voy mirando. Ah, mira, pues hay un pico allí que si me subo, casi siempre me subo y todos los árboles pues no te dejan ver el paisaje, pero a veces sí, a veces hay un clarito donde te puedes asomar y puedes captar una visión un poco más general. Hemos convertido una extracción, un detalle, hemos convertido esta foto muy parcial en una foto mucho más abierta y mucho más informativa. Esto el paisajista lo debe tener en cuenta, porque él no sabe a priori primero si es un encargo cuál le van a publicar. Él tendrá que ofrecer las dos. Y de hecho, si llevas las dos, siempre te acogerán mejor. El cliente dirá, bueno, este ha hecho los deberes, me está ofreciendo puntos muy diversos del mismo lugar. Y si es obra de autor, pues luego elegirás entre, entre más obra. Bueno, pues no siempre, no siempre tenemos esos grandes paisajes al alcance de la mano. Y no siempre el autor, a la hora de expresarse compositivamente, necesita esos grandes paisajes. Casi siempre es al revés. Cuanto más abres un paisaje, cuanto más angular plasmas un paisaje. Más realista es el paisaje. Ya lo habéis visto en la cala. Más descriptivo. Más información transmite geográfica. Pero ¿y si el autor está buscando expresarse, comunicar otro tipo de cosas? Bueno, entonces casi siempre va a ir tendiendo hacia una mayor abstracción. Ya no va a interesarle decir, mira, esto es el peñón de IFAC. No. El peñón de IFAC a lo mejor lo va a utilizar pues, como un triángulo, como un hito visual para comunicar otra cosa. No le va a importar la, la localización, sino lo que expresa la imagen. Y aquí, bueno, pues entramos en el campo de las extracciones. Es decir, encontramos más abstracción cuanto más extracción. Porque cuanto más zoom utilizamos, cuanto más focal, más larga, podemos no sacar ejes en la imagen. Es decir, el eje horizontal, que es, el, que es el, la línea de horizonte, la perderemos, la podemos perder con un teleobjetivo. Y la imagen sin ejes gana en abstracción compositivamente. Es otra opción que tenemos. Entonces son estos zooms de tipo 70-200, 70-300, por ahí, los que nos ofrecen aislar esos elementos dentro del encuadre. Y ahí eh, creo que debe ser nuestro punto de partida. No todos estamos preparados para meter 25 elementos en un paisaje y que estén agradablemente distribuidos. Ni siquiera muchos no estamos preparados para identificar que hay ahí una foto y que es estética. Sin embargo, con dos o tres elementos va a ser más fácil. Este es el principio de la composición: empezar con pocos elementos y saber dónde los colocamos y por qué tienen que estar ahí. Entonces, con uno o dos elementos va a ser difícil que nos equivoquemos. También podemos emplear objetivos más extremos, por supuesto. Hay veces que hay una luz en una montaña y es un 400 o un 600 milímetros el que hace que el encuadre me guste. Luego, las extracciones, como os decía, permiten controlar mejor la presencia o ausencia del cielo. Aquí hay dos conceptos que ya debemos memorizar, que es el concepto del picado y el contrapicado. El contrapicado es situar la cámara por debajo del elemento predominante del sujeto, con lo cual lo realzo. El contrapicado significa pues, que no estoy fotografiando a una persona a la altura de sus ojos, sino que me estoy acachando. De esta forma construyo una forma más triangular, más apuntada con ella, hago que sobrepase el nivel del horizonte, y todo esto contribuye a realzar esa figura, ese sujeto. Estoy realzándole. Eso sí, estoy dándole mucho protagonismo al cielo. El cielo tiene que ser pues, especial. Tengo que prestar atención al cielo porque va a ocupar gran parte de la imagen. Y luego el picado es todo lo contrario. Supero al sujeto en altura, casi siempre le favorece poco. Porque claro, una persona lo primero que veo es que le agrando la cabeza. No suele ser una, una posición que, que dignifique a un sujeto, pero sí es una posición que me permite las abstracciones, realizar abstracciones. De repente la cabeza es un círculo sobre el suelo o un vestido circular, pues pasa a ser un círculo, un óvalo o un paisaje visto desde arriba en pequeña escala, pues, son como fractales en una marisma, por ejemplo. Bueno, pues las extracciones del paisaje me permiten sacar aquello que me ha sorprendido sin necesidad de dar más información. Quién sabe si a mi izquierda hay un chiringuito, una pasarela o una carretera llena de coches, no lo sabemos. Estoy sacando pues una visión más parcial, más más centrada. Entonces aquellos elementos que me sorprenden, por un lado la textura rota del paisaje y por otro lado el pico que recibe una luz distinta, una luz más cálida, son los que están componiendo mi imagen, junto con esas diagonales que están formándose. Si os fijáis la diagonal también cae cerca, está, está descentrada y se consigue pues un contrapeso del pico. Estamos con el pico y con el, con el ángulo en V que forman las diagonales. Esto estamos hablando a niveles muy muy básicos de composición, porque ya os digo que tendremos cuatro. Sesiones de composición, y aún así no acabaremos la composición. Pero bueno, por dar unas pinceladas en paisaje, un poco que estamos buscando, que es el equilibrio, el equilibrio de pesos, el equilibrio de fuerzas, que haya un sujeto atractivo delante, que en este caso es un fraccionamiento del terreno, es una textura en fines compositivos. Y la, la montaña, pues no es una montaña, es un triángulo, es un, es un elemento que es el eje principal, que forma eh, uno de los ejes, un el hito, que es un volcán. En paisaje también necesitamos hablar un poco de panorámicas, porque sí, porque se espera se espera del paisaje también que hablemos de panorámicas. Se pierde el formato 24 por 36 o el dos tercios y ya tenemos una parte que es mucho más alargada que la otra. Podemos obtenerla básicamente con tres de tres maneras, que es seleccionando el encuadre, mi foto la corto y la hago más panorámica. Bueno, es una posibilidad. De hecho, es la que yo más practico, cortarla. Porque no hace falta utilizar ningún software, no entras en el campo del retoque, no tienes que igualar nada, simplemente te cargas un cuarto de foto, media foto. Claro, pierdes tamaño de archivo, eso es cierto. La siguiente opción es realizar varias tomas consecutivas. Realizo varias tomas del paisaje y utilizando un software de pegado, de unido, aquellas partes que se superponen, pues se solapan. Y se crea una imagen panorámica formada de 3, 4, 5 o 6 imágenes. Esta es muy popular, esta forma, se utilizan, la utilizan muchos autores. Y hay softwares pues, mejores y peores que requieren luego pues, de un retoque mayor o menor para igualar cielos, o igualar juntas, donde se nota el corte de la imagen. Y la verdadera esencia de la fotografía panorámica es utilizar una cámara panorámica que con el uso, es decir, a la foto que hace número 500 o 1000 tú ya estructuras el encuadre sabiendo más o menos que coge la cámara. Es decir, ya las ves. No hace falta que las pienses, corto aquí con, no. Tú ya ves algo muy alargado y dices, esto es genial para mi Hasselblad X-Pan, por ejemplo. O para mi Fuji Panorama 6x19 o para lo que esté utilizando en ese momento. Vamos a ver una a una, un poquito más detenidamente, sin parar mucho, porque ya os digo que el tema es muy complejo, la proyección es muy compleja. Hay mucho contenido aquí metido. La selección del cuadre a mí me parece la modalidad más simple y la que más asequible nos es. Cojo una foto y la corto. Bueno, es tan simple que parece un poco tonto no el asunto, pero a mí me, me funciona. Es decir, cuando hago una foto ya, estoy viendo una zona vacía, una zona que no me gusta, que no me sirve, pero sí que estoy viendo el formato panorámico que me, que me vale. No es mala idea recortarse unas plantillas para el visor de la cámara, para la pantalla LCD, no es mala idea. Con un formato ya establecido. Esta es una recomendación que siempre hago a los autores: es cuando recortéis una foto, cuando estéis eh, recortando cualquier imagen y ajustando el encuadre, trabajar siempre con unos formatos ya establecidos vuestros. Por ejemplo, el formato cuadrado, eh, el formato oval, el 24 por 36, que es el formato nativo de la cámara. Y luego en panorámicas no las cortéis sin ton ni son. Pues buscar un formato 21, 31, 41. Entonces creéis ya un lienzo y ahí ponéis la foto de forma que todas midan lo mismo. Porque luego vas a ver exposiciones de, de fotógrafos que hacen panorámicas y, y de 20 fotos ninguna tiene el mismo tamaño que las demás. Es decir, que todas han sido cortadas aleatoriamente y una mide un metro por 80, la siguiente mide un metro por 50, la siguiente mide un metro por 58 y parece que, bueno. Entonces, una fórmula que, que os recomiendo es la plantilla. La plantilla en la cual la pones ya, la desplazas. Y estás viendo, incluso con el Live View sin hacer la foto, si aquello se ajusta más o menos al formato que tú tenías pensado o a otro. Eh, bueno, yo os propongo, en mi caso, por lo menos, las proporciones clásicas de emulsión: 2.1, 3.1, 4.1. Esos son los lienzos que yo creo. Con el ancho o el alto de la captura de la cámara, según sea horizontal o vertical. Y ahí es donde creo un lienzo y meto la foto. Y ya decido que se va a quedar fuera. La unión de imágenes también se hace con una cámara convencional y lo que hago es tomar varias imágenes con, un, con una parte que se superpone. Aquí sería muy difícil que el software encontrara los nexos de unión, porque entre una foto y otra las nubes se desplazan, el agua se mueve. Esto es una limitación para este tipo de fotografías. Y hay muchos softwares porque tienen que elegir si esa ola sale repetida aquí y aquí, pues cuál cojo. Porque están en distintos sitios. O si estoy fotografiando una colonia de flamencos y este flamenco ha levantado la cabeza mientras hacía la panorámica y se superpone en la esquina de dos de ellas, ¿cuál eliges? O tienes un flamenco con dos cabezas o, y te toca retocarlo, o utilizar un software más o menos inteligente que decida pues que una está mejor que la otra. Pues estas son las limitaciones de este tipo de fotografía, y las grandes ventajas es que no te hace falta el gran gasto que supone una cámara de formato panorámico o el peso extra o, o, o el gasto en equipo, claro, eso. Para hacer panorámicas, eh, tenemos dos tipos de soportes, dos tipos de accesorio. Yo las he hecho a pelo, es decir, yo pongo mi cámara en el trípode y las hago a pelo. No es la forma de hacerlo, porque el día que tenga un elemento cercano, al no estar basculando la cámara sobre su entrada pupilar estoy variando la posición de los elementos en el paisaje. Es decir, que si yo tengo este de micro aquí cerquita y giro la cámara, el, aquí se me está solapando el micro con esto. Cuando la giro aquí ya no coincide. Entonces, estos elementos, este, este soporte panorámico o esta rótula para panorámicas, lo que hacen es que me ajustan la cámara de forma que va a girar sobre su entrada pupilar, que está, es un punto que está muy cerca del diafragma. Así que ahí que es donde se forma la imagen no va a cambiar de posición, no está sobre la zapata, no, hay un deslizador que me permite ajustarla a su entrada pupilar para que los elementos no se me desplacen de sitio. Y esto de hecho es una prueba que se hace al principio cuando no manejamos bien, nos ponemos cerca de algún elemento, lo alineamos con la rodilla, giramos, ¡ay! ya se me ha desalineado, no está bien calculada el punto de entrada pupilar de la cámara. Bueno, pues ese es el centro óptico o entrada pupilar. Lo encontraréis en muchos sitios como punto nodal, pero eh, he leído en varios posts que no está bien nombrado como punto nodal. O entrada pupilar o centro óptico. También podemos calcularlo nosotros a, a mano en, en webs muy antiguas de fotografía, de fotografía clásica. Ya se hacían panorámicas y los autores, este en este caso un autor alemán. Recomienda que en la marca que tenéis, que es como un circulito y una rayita, que es donde marca el, el plano focal en la cámara, desde ahí con un metro medimos eh, en centímetros la distancia focal del objetivo. Si estamos con un 50 milímetros, desde el plano de enfoque medimos 50 milímetros. Y ahí va a estar ese centro óptico, esa entrada pupilar, que, bueno, que está a una distancia del borde de, de la lente. Pues ahí es donde hay que alinear el punto de giro de la cámara y ese es el centro óptico, que no va a variar ¿no? las posiciones de los elementos. Me convence mucho más que, estas, que estos platos giratorios que venden ahora, porque ahí es muy, muy complicado encontrar el, el, el centro óptico de la lente, una, un invento casero que podéis encontrar en Internet, si ponéis fotografía panorámica eh, casera, o, o, o invento o, o clásica, incluso fotografía panorámica clásica, van a salir una serie de JPGs de cómo fabricarlo, Además de divertido y fácil, creo que vale la pena. A este cacharrito, es decir, a un deslizador que te fabricas tú con un nivel de burbuja, le añades una varilla deslizante, una varilla con una regleta, una regleta. Y lo que haces es precisamente cuando mides dónde está el centro óptico de la lente, deslizas la regleta hasta que ese centro óptico se alinea con el punto de giro. Eso es perfecto, es lo mejor que podéis construir. Limitaciones, la única que tiene este tipo de inventos, los dos de la izquierda o este que vais a construir en plan casero es que solo podéis hacerlas horizontales, panorámicas horizontales. En el caso de que queráis hacer panorámicas verticales, uniendo fotos verticales, tenéis que recurrir a la rótula especial, a la rótula panorámica, que además os va a servir para cuando lleguemos a la fotografía en 3D, tres dimensiones, a la fotografía envolvente, pues es ese tipo de rótula que se utiliza. Esta rótula se monta sobre la columna sobre la base del trípode, como una rótula normal, como una rótula. Y permite todo tipo de rotación horizontal y vertical una vez calculado el centro óptico, donde está el punto de giro que os digo. Se puede realizar 360 grados, fotomosaicos, imágenes de todo tipo 3D. Casi siempre las marcas de trípodes tienen algún tipo de rótula. Pero luego hay alternativas, pues como la Panosaurus, que está hecha con material mixto, con más PVC, PVC con metal, hay algunas de madera. Bueno, la más barata yo creo que está sobre los 100, ciento pocos euros y la más cara, pues 800, mil euros. Hacia arriba, como siempre, no, no, no hay tope. Bueno, eh, es importante darle al software esas referencias para que pueda solaparlas. Es decir, en los bordes de la escena tiene que haber algo, en el horizonte o delante, que se repite en la siguiente toma para que el software lo case, lo una y alinee perfectamente todas las tomas. Esta es la única precaución que hay que, que hay que tomar. Y por supuesto el cálculo de la entrada pupilar de la lente o el centro óptico, que suele estar, como os decía, muy próximo a donde está el diafragma. Ahí es donde se forma la imagen. A efectos prácticos, si no hay un elemento muy próximo, si no tengo un elemento pues, a 3 metros, no se va a notar ese, ese error de paralaje, no se va a notar, voy a poder hacer con mi trípode básicamente estas panorámicas que estáis viendo aquí, sin problema. Uno de los softwares más inteligentes que he probado yo, después de probar el Photo Stitch, el PhotoMerge, es el Autopano Pro. El Autopano Pro, si ve elementos repetidos en formas distintas, por ejemplo el, el, el flamenco aquel con dos cabezas, que detecta que en el mismo cuerpo hay dos elementos, él elige uno. Entonces, bueno, te quitas el problema de tener que decidir o de tener que retocar. Dentro de que todo esto es un retoque, porque claro, es un software que lo está uniendo. No estoy trabajando con luz, estoy trabajando ya con un software. Así que asumid que a veces necesitáis una intervención manual para evitar... Viñe si, si, la, si, si cada imagen tiene un pequeño viñeteado, hay que eliminarlo antes de unirlas para que no se note luego. Entonces, casi siempre se requiere una pequeña intervención manual para, que, para igualarlas. Casi nunca se emplean ópticas angulares en exteriores, por la curvatura del horizonte. Si estoy sacando un horizonte o un árbol y eh, en el borde de la imagen me lo está curvando la cámara, pues a la hora de casarla con la siguiente no va a ir bien, no va a casar bien. Entonces se utilizan pues, objetivos a partir del 40 milímetros normalmente en exteriores. Eso sí, en interiores sí que se están usando angulares, pero cada imagen a veces se somete a un proceso de retoque antes de unirlas. Se corrigen ángulos y se unen. Hay fotos espectaculares absolutamente. El último jurado de fotografía de arquitectura aquí en Diputación, había un interior, de un interior de iglesia que me impactó especialmente, bueno, que tuvo premio. Es una iglesia donde ves la entrada, la cúpula del, del techo, la cúpula y la salida. Es decir, estás viendo eh, todo lo que es la cúpula de la iglesia desde la entrada hasta la salida. Muy espectacular. Luego, el filtro polarizador no se utiliza en este tipo de panorámicas porque voy a enseñar una, po un una porción enorme de cielo y el polarizador va a afectarlo en distinta medida. Entonces voy a empezar con el cielo muy oscuro, en una parte donde sí polariza. A lo mejor está en medio y me hace un, un arco. Entonces, ese tipo de, de, de efectos no suelen ser bienvenidos en la fotografía panorámica y se suele eliminar. Como veis, el, el formato panorámico es bastante impactante. Cuando en un concurso, después de ver muchas de 24x36, te sale una panorámica, pues siempre te tienes un poco impresionado por el formato. Por último, las cámaras panorámicas... Pues ahora que estamos en el área digital, las que son de película son muy accesibles para el fotógrafo. Ahora nos podemos comprar una, una cámara panorámica de película por un precio bastante irrisorio y seguramente la encontraremos hasta de segunda mano. Pues es un buen momento para aquel que esté enfermizamente obsesionado con las panorámicas y con el purismo. De no ser así, son mejores las otras opciones. Luego además hay una cámara panorámica nativa, fabricada por la firma suiza Seitz. No sé cuántos miles de, de euros vale, pero son muchos, muchos miles. No son 20 millones de pesetas al cambio o cuánto es, pero por ahí anda la cosa. ¿eh? Es un precio muy, muy elevado. Es un, es un sensor de, alta, de alto rendimiento, captura sí, capta 11 diafragmas de rango dinámico y la cantidad de megapíxeles es muy, mucho más elevada, multiplicando por 5 por 6 cualquier cámara de altas prestaciones de, de full frame. Este es el momento que os contaba antes, que es cuando el cielo se puso rojo, empezó a llover y la lluvia pues se teñía bastante con ese color y, bueno, pues era, fue una tarde espectacular, tanto llegar a un sitio un poco así accesible, que necesitas caminar pues una horita y pico para llegar, y luego lo que estaba sucediendo en el cielo, que no paraba de, de, de crear sorpresas allí, bueno, pues eh, fue una tarde muy bien aprovechada. Vamos a ver algunos formatos de panorámica. Este sería la captura en 24 x 36 Vamos a hacer una propuesta de 2-1. Esto sería un recorte a 2-1. Vamos a ir a un recorte a 3-1. Este es el recorte a 3-1. Y por último el 4-1. Bueno, pues unas más, otras menos. Cada uno pues que vea un poco que si, qué formato le gusta y que empiece a aplicarlo a sus imágenes, a su concepto. No suele ser buena idea ponerse ahora a buscar imágenes a ver cuál da para panorámica. Esto se preconcibe. Si queremos que la panorámica esté bien y sea buena, tenemos que preconcebirla, porque luego nos va a molestar una piedra aquí, voy a tener que cortar una nube allá. Es mejor pensar ya qué voy a hacer y que aquello va a ser cortado después a la hora de hacer la foto. Con respecto a la técnica, no hay mucho más que decir. Después de haber visto las sesiones anteriores, ya hemos llegado al paisaje. Sabiendo las bases de la técnica, sabiendo ya cómo determinar una exposición, sabiendo ya cómo estabilizar una, un equipo, hemos ido avanzando en ello, pero recordamos que los primeros principios son la estabilidad. El equipo, para este tipo de fotos que estáis viendo, tiene que estar estable. Una pequeña vibración puede echar al traste una fotografía, incluso con trípode. Así que los parámetros de la cámara manejarlos bien las focales eh, decidir dónde está el enfoque dónde está el punto de enfoque dónde lo voy a emplazar qué profundidad de campo voy a utilizar todo este tipo de cosas ahora todavía más porque voy a poner filtros los filtros en algún momento los moveré cuando aprenda bien la técnica empezaré a mover los filtros y mover el filtro pues sin ser un acto brusco sí requiere que el equipo esté muy estabilizado si no está perfectamente estabilizado el movimiento va a afectar al equipo Luego también eh, asegurar, bueno, que, que la técnica ha cumplido su papel, es decir, que las esquinas estén bien resueltas, tengan nitidez, esto con la lupa lo podemos ver con la foto ya hecha. Bueno, que la calidad en general es óptima en la imagen y que he asegurado esa toma. No me pude ir a casa y luego descubrir que el momento magnífico y maravilloso pues, no ha existido porque está trepidada la foto. Bueno, este es el Islote del Portichol, en Javia, en un atardecer, momento de luz especial, que el cielo se pone... Esto se llama Alpen Glow, es un degradado, digamos, de rosa azul, aquí se ve muy poquito, a veces es mucho más evidente. Quizás vamos a aprender más ahora en esta sección. Errores frecuentes. ¿Qué le suele pasar a mi foto de paisaje que no funciona? ¿Por qué mi foto de paisaje no es como la de aquel señor que ganó un concurso? Casi siempre es por muchos motivos, no solo uno. Pues casi siempre es porque subestimamos la fotografía de paisaje. Pensamos que con un equipo caro, con un equipo complejo, ya tenemos el cielo ganado. Pues no siempre. Aparte de tener los elementos, aparte de tener las herramientas, saber cómo funcionan. Y ya hemos dicho, el 90% del éxito de una foto es la composición. Si no sé nada de composición, por muy buena intención que tenga y por mucho que crea que tengo intuición y que yo soy un crack, aquello no va a salir. Es muy posible que aquello no salga. Otro error frecuente es adquirir objetivos de calidad comprometida. Es que me ha costado 100 euros. Claro, es que cuesta 100 euros por algo. Cuesta 100 euros porque los baños no son los mismos que los otros, la construcción no es la misma que los otros, las laminillas del diafragma no son tan perfectas como los otros, no determinan un círculo. En vez de llevar 7 laminillas, pues lleva 3 y te hacen ahí pues, un, un triángulo en vez de un círculo. Los objetivos suelen ser para toda la vida. Cambiar de objetivo es difícil, si no se te cae y se te rompe, si es de buena calidad, lo vas a conservar toda tu vida. Ahí es donde hay que gastar el dinero. Las cámaras van y vienen, los objetivos no. Otro error frecuente es enfocar muy lejos, enfocar muy hacia el infinito, cuando tengo un elemento que está a 3 metros, a 4 metros, y entonces por mucho que diafragme, nunca ese elemento va a tener una nitidez aceptable. Entonces el enfoque es mejor adelantarlo que atrasarlo. La profundidad de campo funciona mucho hacia atrás, poco hacia adelante. Entonces el enfoque casi siempre es mejor. Situarlo muy cerca del primer plano, más que a infinito. Fotos trepidadas, fotos de casi casi, que luego te las enseñan, las pones al 100% en el, a píxeles reales en la pantalla y resulta que está trepidada. Ligeramente trepidada, sí, pero trepidada. Así que hay que extremar las precauciones. Si está la, sobre todo si estamos trabajando dentro del agua, dentro de un río, en un sustrato que se mueve, en el lodo, en el fango, en el barro. Hay que clavar bien el trípode, tienes un trípode robusto y que permita ser clavado. Luces simples. Casi siempre el fotógrafo, aunque encuentre un sitio muy bonito, hace la foto cuando llega. Y la luz, pues ni era pensado, es la que había. Pues este suele ser un fallo. Tus tu fotos de paisaje no son espectaculares, porque aunque haya sido un sitio muy espectacular y te haya gastado una pasta en el viaje, la luz no ha acompañado el momento. La luz es simple. Diafragmar más de lo necesario, también eso es un error. Entendemos que, bueno, como no sé yo muy bien esto, pues pone F22. Bueno, pues no rinde igual un objetivo a F22 que a F8. Y muchas veces a F4 ya estaría bien la foto entero, todo nítido. Lo veíamos en las nocturnas. Las nocturnas están haciendo F28, F4, y sale todo nítido. ¿Por qué? Porque se ha maximizado el punto de enfoque y todo se ve nítido. En el paisaje con F8, salvo que estés, que voy a deciros yo, con un teleobjetivo, que estéis muy cerca de un sujeto es más que suficiente para plasmar un paisaje, y es donde la lente muestra su mejor calidad, tanto en color, es el compromiso aquel de transmitancia-acutancia que hablábamos, entre definición y transmisión del color. Entonces, siempre que podamos, que no haya un requisito estético, por ejemplo, el de mover el agua y necesite el f22, para bajar la velocidad de obturación, utilizaré diafragmas intermedios, 5, 6, 8, 11, dependiendo de la óptica, pero entre 5, 6 y 8 es un óptimo. Mal posicionamiento. Siempre llegamos a un sitio, nos ponemos donde hay otro señor haciendo fotos o donde creemos que está la foto, pero no nos dedicamos a analizar un poquito el encuadre. Pues mira, si hago la foto aquí, aquel islote se me solapa con el otro y parece que son uno solo. Tengo que moverme un poquito hacia acá y entonces los separo y consigo más profundidad en la imagen. Es decir, el posicionamiento tiene que cumplir un deseo del autor, no, 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 no determinado al azar. Los contrastes excesivos son otro problema. Me gusta mucho este sitio, sí, tío, tienes el sol de entrándote de cara allí. Si quieres detalle delante, pues no puedes ahora, en este momento de luz, porque el sol viene de frente, tendrás que exponer para el cielo y delante va a quedar negro. Entonces, esos contrastes excesivos, esos contrastes que la cámara no consigue solucionar, debo empezar a verlos. Debo empezar a ver resultados en mi cámara y, uy, todo esto es negro, ¿y por qué aquí no sale detalle? El sensor no lo puede solucionar. O utilizas un filtro para equilibrar esos contrastes, o regresas en otro momento de luz donde no esté este contraste tan fuerte. Benito. Sí. Hay dos preguntas en internet. A ver, a Codoner. Será el Nick, pregunta que cuando, cuando mueves los filtros degradados, si ¿sí utilizas el soporte para los filtros o, o los mueves sin el soporte a mano delante. Lo hago de dos maneras. Por lo general lo hago con el soporte para poder repetir. Es decir, si utilizo el soporte y sé que el filtro está aquí y lo mido más o menos a ojo, está aquí puesto, si sí me he quedado muy por arriba o muy por abajo, tened en cuenta que con un filtro de 10 diafragmas no estás viendo nada a través del visor, entonces lo pones más o menos a ojo, si te has quedado por encima del encuadre tendrás que repetir la foto, y si tienes que repetirla, más vale que sepas dónde estabas para bajarlo. Ese es el motivo de usar ese, ese portafiltros. Otras veces estoy utilizando el polarizador y un filtro, y mi polarizador es ese Slim. Slim significa que no tiene rosca adelante, no puedo utilizar el portafiltros. En ese caso lo pongo con los dedos, pero también intento tener una referencia de hasta dónde me llega para... Puedes repetirla en, en, en un óptimo. Casi siempre la primera foto de filtro, salvo que estés haciendo muchas seguidas, no está en el sitio adecuado. Hay que repetir y ver dónde se coloca. Y la segunda pregunta es de Emilio Pastor. Dice el miércoles estuve fotografiando el temporal en las calas de Torre Vieja, dado que había viento racheado, eh, puso el enfoque manual a infinito y cuando tenía un encuadre más o menos válido quitaba la tapa y disparaba. ¿Es una buena opción o es mejor hacerlo de otra manera? Yo estuve ese miércoles estuve también haciendo fotografías en eh, Urbanova, con ese viento racheado, olas, todo salpicado de espuma. Estaba el mar bastante espectacular. Muy gris, eso sí, no había color. Yo lo que diría a Emilio es que lo está haciendo bastante bien, pero enfocar infinito no lo veo la opción. No lo veo la opción. Es decir, si hay un primer plano más próximo, lo va a dejar muy desenfocado. Si es lo que quiere él estéticamente, adelante. Si no tiene que enfocar más cerca y lo mismo estás con el filtro skylight y todo este tipo de filtros que se utilizan como protectores pero que es mejor quitar en el momento de la toma y eh, encuadras, lo preparas todo con el trípode muy bien con la funda de lluvia para que la arena no te entre en los, en, los, en los mandos de la cámara y cuando vas a hacer la foto, quitas ese filtro y haces la foto muy rápido pero yo miraría muy bien dónde enfocar y pondría el trípode yo lo estaba haciendo con trípode muy bien la siguiente, el siguiente error que solemos cometer es la distancia al sujeto. No determinamos bien la distancia al sujeto. Casi siempre nos quedamos lejos del sujeto y lo que conseguimos es que el centro de interés se quede muy pequeño en la foto. No se aprecia bien. Encontramos una flor o una planta en flor y hacemos la foto de forma que la planta en flor al final ocupa pues una porción de un 5% de la foto. Entonces no tiene una presencia visual llamativa. Suele es ser un error. Es decir, hay que acercarse a veces más a los sujetos y dar más protagonismo a lo que realmente lo merece. Y el, uno de los más importantes es fondos sin interés. Aquí os contaré una anécdota que a mí me sirvió de mucho. Cuando fui a Finlandia a dar un curso para profesionales, me extrañó mucho primero que me llamaran, a mí que me llaman de Finlandia. No, hemos estado viendo sus fotos y nos han gustado mucho porque usted le da mucha importancia al fondo. Hombre, ya me cayó simpático el tío, ¿no? Ya. Pues, pues verdad, ¿no? Yo le yo hago, intento esto y si no fuera verdad diría que sí. Total que una vez dicho esto, digo, ¿y, ¿y usted lo nota? Sí, hombre, claro que se nota. Los fondos impactantes, los fondos con mucha presencia visual en una foto, pues se ven enseguida. Pues fijaos hasta qué punto se percibe esto. Así que, eh, lo, que lo que os he empezado recomendando es lo que hago realmente. Voy buscando fondos, fondos, fondos y después me muevo buscando sujetos. En este caso el sujeto no estaba aquí. Y con mucha fuerza de voluntad, porque olía iba muy mal, pues lo puse. Ahí. Al principio no sabía lo que era. Digo, esto es el chupacabra, este de expediente X. <laughs> Digo, esto es un híbrido de jabalí. Esto puedo decir yo, que sé, que es lo que yo quiera. ¿Esto qué es? ¿Un jamaguache? ¿Un jamaguache? ¿Eso qué es? No, se ha extinguido. No me digas. Esto tiene mucho valor. Pues no, es, debe ser una cabra vulgar de estas canarias, ¿no? En Fuerteventura. Bueno, vamos a ejemplificar esa distancia al sujeto. Vamos a, a jugar con esa escala al sujeto. ¿Vale? La miramos. Bueno, ya no transmite lo mismo, ya no es lo mismo. Es decir, de ser un sujeto que llena el encuadre, que te fijas mucho en él, ha transmitido otra serie de cosas. A lo mejor aquí aprecio más la soledad del paraje. Estoy viendo más paraje, la playa vacía, no hay nadie, no hay casitas, no hay nada. Esto debe ser el culo del mundo, esto es el fin del mundo. Vamos a hacer otra escala, a ver qué conseguimos. Solamente como propuestas visuales. Bueno, pues a uno le encajará más la última, a otro le encajará más la primera. Quizá la de medio, no lo sé, porque claro, cuando comparas entre tres, pues la de medio suele ser la clave, ¿no? Bueno, ya veis que hemos aprovechado el momento. Es decir, dentro de lo que podía hacer en ese momento, el autor se ve un esfuerzo. Cuando se ve un portfolio de una persona, cuando te enseña cinco fotos que ha tomado en una situación, ya sabes si ha trabajado o no, porque te va a plantear pues, cinco o seis variantes del mismo tema trabajadas, y eso supone que no es la primera foto y ya está. Hay, hay un esfuerzo ahí. Así que, bueno, ya vemos cómo se escala. El centro de interés muy grande, el sujeto ocupa mucho tamaño. Hemos tenido suerte porque el cráneo es el tono el tono más claro que hay en la foto. Cuando el sujeto o el centro de interés albergan el tono más claro de la imagen en composición, gana mucha presencia visual porque nuestros ojos van buscando luz, van detectando zonas claras. Nos llama la atención la luz. Así que cumple un doble efecto. Y aquí tenemos un sujeto, un centro de interés pequeño. No es mejor ni peor. Compositivamente las cosas nunca son buenas, o malas, o mejores, o reglas, no, en absoluto. Simplemente son formas de expresión. En una vemos más el lugar y nos transmite más soledad, por ejemplo, y en otra nos impacta mucho más lo, el, el, un sujeto que hemos encontrado. Un repasito a localizar. Hemos dicho recorrer el espacio sin prisa. Sin prisa, sin equipo, cómodos, prestando atención, concentrados, buscando fondos. Hemos encontrado el fondo ya tenemos la mitad de la faena hecha ahora vamos a ver ya tengo la foto del fondo preparada para hacer si encuentro además un sujeto para componer o varios sujetos para componer bien en el caso de la playa esta ya había hecho varias fotos y no las he elegido porque encontré el sujeto al final y compuse además además de tener esa de la playa simplemente vacía cuando encontré el sujeto dije bueno pues las otras no tienen sentido me gusta más con un sujeto con un elemento que llame la atención así que buscaré y, y esto va a ser un proceso todavía más penoso porque tengo que tener en cuenta que siempre se va a entablar, siempre, un diálogo entre lo que ponga delante y lo que ponga detrás. Aunque tú no quieras, aunque no te hayas dado cuenta, aunque no fuera tu propósito, lo que hay delante en el primer plano va a tener un diálogo visual con lo que hay en el fondo. Y más vale que seas consciente de ello. Porque entonces puedes elegir si los alineas en un eje y formas un eje fuerte con ellos, o si elaboras una diagonal en la cual van a, el espectador va a tener que recorrer todo el encuadre y va a transmitir sensación de lleno, trabajado, completo, es algo que hay que reflexionar bastante, porque ya entramos en el campo de la composición. Aquí tengo un fondo, tengo un fondo que es la niebla y los árboles eh, con una atmósfera misteriosa, y tengo un primer plano que es un sujeto llamativo, fuerte, con color. Pues aquí es donde decido si lo centro, si no lo centro, qué dejo ver del fondo y qué dejo ver delante. Todo este tipo de cuestiones suceden a... Eh, es decir, se, elabor, se elabora mucho más este tipo de imágenes que si hubiera fotografiado el fondo solo, por supuesto. Repaso a la estructura de la imagen. Hemos dicho sensación de lugar, foto solo del fondo, y primer plano y fondo, composición. Esta, digamos que es la forma más simple en la que podemos eh, estructurarla. Si elijo primer plano y fondo, entra en juego ya la profundidad. La imagen va a tener profundidad porque ya hay un primer plano, habrá un plano medio aunque esté vacío, habrá un fondo, habrá un cielo, habrá un infinito. Esto me está hablando ya de profundidad, que es un concepto que hasta ahora tampoco hemos visto mucho y que ahondaremos mucho en composición. Es muy simple esta división, pero yo creo que es de lo más gráfico que podemos hablar. Repasamos la sensación de lugar que lo había prometido, buscamos encuadres abiertos vistas generales desde un hito paisajístico desde un punto de vista elevado utilizo una óptica angular pierdo referencias cercanas del primer plano y delante busco un medio infrecuente que puede ser el aire el agua un prado de flores algo donde el espectador pierda pie no esté sólidamente sentado a la altura de la cámara no me lo llevo barras de suelo lo meto en un prado húmedo lo meto dentro del mar así que se transmite sensación de flotar, de volar, de mojarse. Dentro de sujeto y fondo, el primer plano tiene que tener entidad, no puede ser cualquier cosa. Tiene que tener cuanto más entidad, mejor, más impactante. Y a la hora de componer, los consejos son, puedo emplazar el primer plano en un lateral, muy descentrado, mejor si guarda proporciones hacia las esquinas, porque eso se nota luego en la imagen, guardando proporciones. Y el fondo en el lado opuesto y en diagonal. Esto es una forma de llenar la imagen, de crear un encuadre muy completo. Y para empezar a trabajar, digamos, la distribución espacial, el cómo coloco los elementos. La siguiente sería alinearlos. Los alineo y formo un eje con el problema que puedo tener de dejar vacío el resto de la imagen. Es decir, voy a crear un eje muy fuerte visual con dos elementos, pues casi siempre tenderé a centrarlo, porque si no, va a haber un desequilibrio en uno de los, de los lados. Es una cosa a reflexionar. Y también puedo crear caminos visuales. También puedo encontrar piedras o ramas o huellas o lo que sea, elementos a distinta distancia que no se superponen. ¿Qué va a hacer el ojo? Conectarlos. Es un enunciado de la gestalt de la continuidad. El ojo conecta, sigue caminos. El autor crea caminos. Puede ser consciente de estar llevando al espectador a entrar por aquí en la imagen, recorrerla hacia arriba, bajar por abajo, volver a la centración la espiral y salir. Todo esto lo podéis conseguir. Lo podéis conseguir haciendo una prueba en una mesa con cuatro chinitas y dos piedras o lo podéis hacer en la naturaleza con elementos de verdad. Para esto hay que saber bastante, me temo. Y luego, para destacar ese elemento del primer plano, puedo aportar un poquito de luz con el flash o rebajar más luz del fondo con un filtro, de forma que, que ese centro de interés que está delante albergue tonos claritos, haya luz ahí para que llame mi atención, o que el momento de luz sea especial, que entre una luz rasante, que de delante no de detrás, y que la luz ya esté allí. Esta es una foto fácil, para mí, para mí impactante cuando la hice, estábamos en medio de un curso, y esta es una situación eh, que se da dos veces al año aproximadamente, es decir, la marea baja con la luna llena, y el paso despejado en San Juan de Gastelugache, este paso es muy complicado, con un poco de viento ya no puedes pasar. Es un paso muy estrecho, con el agua muy alta, y te, te, te jugaría la vida para pasar ahí dentro. Bueno, pues estamos dando un curso, todo, todo se cumplió, Ansel Adams nos vigilaba, y finalmente pudimos entrar y hacer las fotos. La, la luna había estado tapada hasta este momento, es decir, parecía que no iba a suceder porque la luna no se veía. Pero de repente se aclaran un poco las nubes, la, nube, la luna desciende al tramo del horizonte más despejado y se hace visible. Esta es la foto fácil, porque hay pocos elementos. Aquí es más difícil equivocarse. Está la, la catedral, está la, la roca, el hito paisajístico y la luna. La luna nos aporta ese momento del que hemos hablado antes, de la lluvia, ¿verdad? la atmósfera, el momento biológico. En este caso es la luna la que aporta el momento. Pero a la hora de decidir en una foto para concurso, que era el caso, estaba manejando dos fotos para concurso. Aunque menos perfecta, la más abierta siempre es la más difícil. Esto es casi, casi un dogma en paisaje. Si puedes abrir el encuadre, va a ser más difícil porque entran más elementos y entran otras proporciones y entran más cosas en juego. Si puedes abrir el encuadre y mantener cierta estética, mejor, mejor. La foto abierta siempre es más importante. Esta fue la foto que ganó el concurso. Y la elegía cosa hecha. Es un paisaje más abierto, más general. Así que guardad esto en mente. Eh, siempre que estáis haciendo un paisaje, puedo utilizar un objetivo más abierto. Puedo cambiar a una óptica más angular. Porque si lo consigo, va a ser más espectacular. Más difícil, más reto, pero más espectacular. Vamos a ver un ejemplo de paisaje con sensación de lugar. Vamos a llevar al espectador en este caso dentro del agua. Vamos a elegir el lugar adecuado para ver bien los elementos ordenados. Vamos a encuadrar con estabilidad. Vamos a clavar bien el trípode en los guijarros de la playa. Perdemos referencias cercanas. No voy a sacar piedras cerca ni voy a sacar nada que llame la atención cerca. El enfoque, como no hay nada cerca, pues sobre los 6 metros me va a cubrir bien infinito. Voy a medir, esto es como una especie de protocolo, aunque luego veremos un protocolo más completo. Voy a medir un tono claro, bien representado en el encuadre, como ya aprendimos a determinar la exposición. Verifico el histograma y espero, ya con todos los parámetros ajustados, a que suceda algo. Algo que yo debo pensar que va a suceder. Es decir, debo prever que va a entrar una persona en la escena, va a suceder el atardecer, un momento óptimo. La imagen con profundidad. La imagen donde hay varios elementos se le puede dar más profundidad. Es decir, si tú notas que tu imagen tiene profundidad ya y que estás en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con el encuadre vertical ya sabes que tienes más profundidad. Porque en cuanto pones la cámara así a la misma distancia, pues te entran unos metros más aquí delante. Estás consiguiendo más distancia. Entonces muchas fotografías con sensación de profundidad, no todas, pero muchas, son verticales porque tienes más cosas para ver delante. Después suele haber bastantes elementos, más elementos, varios elementos, suelen estar a distintas distancias. Esto da esto aumenta la sensación de profundidad. No suelen estar solapados, se les ve decrecer en tamaño con la distancia y no se solapan. Si forzamos o buscamos una perspectiva o líneas diagonales que convergen hacia el infinito, que es básicamente la formulación de la perspectiva, consigo esa profundidad. La perspectiva no solo es lineal, no solo es matemática. También existe la perspectiva atmosférica. Las cosas que están muy lejos, por efecto de la calima y del ambiente, eh, decrecen en contraste y tienen eh, una dominante más azulada en los momentos centrales del día y más dorada en el crepúsculo. Eso es perspectiva atmosférica, es la sensación de lejanía, de distancia, de profundidad y refuerza ese, ese mensaje en el, en el paisaje. Y si hay líneas de fuerza, si hay esos, esos, esas líneas que convergen, esas líneas pronunciadas, Puedo colocar ahí la luz, la luna, el sol, una nube, esperar el momento o algún elemento destacado, el islote. Puedo intentar forzar esas líneas hacia ese elemento. ¿Eso qué expresará? Pues expresará inteligencia en el autor. Empezará con el conocimiento compositivo. Siempre cuando ves una imagen de ese tipo piensas: ¿es posible alinear esto si me vengo aquí? Sí. ¿Por qué no lo ha hecho el autor? ¿Ha querido hacer otra cosa? ¿Por qué? ¿Lo ha conseguido? Esto es lo que nos planteamos muchas veces en los jurados de los concursos. ¿Ha sacado el óptimo el autor? No, ¿por qué? Por desconocimiento no es excusa. Puede ser por limitaciones allí, pues porque hay un cantil y no se puede, por lo que sea. Pero si es desconocimiento, pues ese señor tiene que aprender más. Es así de sencillo. Y luego también puedo separar planos, pues al estilo impresionista, por colores. Los colores separan planos, los cambios de color, los cambios de textura, crean líneas y crean profundidad. Luego recordaremos esa frase de más es menos para empezar. Pues no necesito 200 elementos para crear un paisaje. No, pues con dos elementos, tres elementos puedo crearlo y quedarme pues, con la sensación de que todo está más o menos donde yo quería. Aquí veis una perspectiva bastante forzada y hay una persona al final de la perspectiva. Bueno, pues has estado esperando un momento. Esto es lo que se valora después. Es decir, las personas que tienen que evaluar una imagen están buscando valores y están buscando defectos. Claro. Patricia San Martín dice que en las primeras sesiones hablabas de una aberración que se produce con los árboles en el contrapicado y que cómo lo resuelves. Bueno, es una limitación grande la que nos, nos produce trabajar eh, árboles desde abajo porque creamos líneas eh, convergentes. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos dos opciones: trabajar, vernos limitados a trabajar siempre a cierta altura con respecto al sujeto, es decir, sacando cierta proporción del suelo para que el objetivo esté más o menos recto. Y aunque sea no angular, mantener los árboles bien, o comprar un objetivo descentrable. Sería la, la mejor manera. De forma que, aunque yo me acache, pueda mover la óptica con un tilt shift, con un, con un objetivo que se pueda descentrar y corregir ese, ese defecto en los árboles. Eh, en mi caso, lo que hago es posicionarme muy bien. No siempre lo consigo. En una de las proyecciones tengo unos ejemplos de un helecho en un pinar y los árboles están inclinados. Yo estoy limitado, es decir, debería haber comprado un Tilt Shift, pero no, no puedo cargar con él, no, no, no lo utilizo. Gracias. Bueno, vamos a trabajar también la fotografía de paisajes de un vehículo, que es lo que vamos a ver luego en el vídeo. Hay un pequeño vídeo, un cortito, de cómo trabajar desde una avioneta, los resultados que se obtienen, qué diafragma se utiliza y cómo se trabaja. ¿no? ¿Qué te ofrece el vehículo? Un vehículo distinto al que estamos habituados, que es el coche. ¿Qué te ofrece una avioneta? Un globo, un ultraligero, un parapente una embarcación, pues te ofrece un punto de vista distinto, te ofrece la posibilidad de tener todo el rato las dos horas que dure el viaje, por ejemplo eh, te va a permitir tener siempre sensación de lugar siempre vas a estar en una posición inusual para el espectador luego además los editores gráficos valoran mucho este tipo de imágenes porque comp complementan muy bien un reportaje es el punto de vista inusual, pues es más descriptivo también, puedes eh, fotografiar el vídeo va a ser del delta del Ebro el delta del Ebro es debajo, pues es un sitio llano que se ve una casita aquí, otra casita allá. Digamos que son vistas muy parciales para la grandeza que tiene el lugar. O coges una avioneta y te subes allá arriba y te alejas, o no lo ves lo que es el Delta del Ebro. Entonces, bueno, complementa un reportaje, un reportaje comercial. Puedes con suerte conseguir algunas fotos de autor. Y, y además, pues es trabajar en la foto de autor lo que es composición en abstracciones, patrones, fractales, colores. El precio extra yo creo que vale la pena. Según qué medio elijas, pero vamos, un viaje en globo son 80 euros. Un viaje en avioneta son 100 euros la hora. El parapente, pues si es un colega, ni te cobra. Y si vas de buenas, ni te cobran. Bueno, pues no, no, no todo es caro. El globo tiene un problema y es que no puedes predecir su trayectoria. El globo va a la deriva del viento. Entonces no le puedes decir al señor, vuelve atrás un momento. Eso quisiera yo, volver atrás. No podemos volver atrás. Desvíate hacia la derecha. No podemos desviarnos hacia la derecha. Entonces, o te ayuda el viento. O, o vamos mal. Así que despegar y aterrizar tiene que ser así. Si estáis cerca de la costa, con viento de interior te dirán hoy no volamos. Ah, pero ¿por qué? Pues porque aterrizamos en el mar, básicamente. O sea que esas limitaciones hace que valores si esos es euros que cuesta vale o no la pena. Hay sitios que no hay otra manera, porque no se permiten ser sobrevolados con avioneta y solamente es con globo. Parapentes y ultraligeros eh, entran en una clasificación que tengo yo de vehículos con poco espacio. Yo allí quepo como una, como una sardinilla. Luego además eh, tiene un riesgo elevado. El riesgo no es un riesgo físico, que a veces me lo planteo porque el tío me mira y me, me pesa con la mirada. <laughs> Intuye que peso más que el ultraligero. De hecho en Menorca el señor estaba en el aire y me dice... Vamos a dar unas vueltecitas para ver si consumimos combustible, vale. Lo entiendo. Total que al final no quería volar, pero al final pues volamos. El riesgo es pues que estás allí y un cambio de tarjeta en un espacio que está abierto pues se te puede volar. Se te puede volar una tarjeta de 16 GB ya expuesta con todo el trabajo de bueno pues ojo. Todo esto no tiene que ser un obstáculo para coger el vehículo sino para extremar las precauciones. Hay veces que, bueno, que te enseñan unos cacharros, me acuerdo en, en 1981 o así, en las Cataratas Victoria, que va vale el helicóptero? 1.200 dólares. ¡Joder! ¡Qué risa! Yo no puedo pagar esto. Y el caso que tenía pedidas fotos aéreas de las Cataratas Victoria. Y me encontré un señor que había patentado allí pues un, una batidora con, un, con, con, con dos hélices arriba. Esto vale 60 euros, 60, 60 dólares. Oh, pues esto sí lo puedo pagar yo. ¿Y esto cómo va? Pues se pone un arnés y se agarra aquí a la barra. Pero esto, esto funciona. Hombre, hasta ahora funciona. Está pendiente de patente, ¿no? Está pendiente de patente. ¿Y cómo aterriza? Pues hay que poner las piernas así muy fuertes, muy duras. Madre de dios. Bueno, el caso es que volamos, volvimos. Nos tiene un par de sustos los helicópteros, porque ah, venía el helicóptero y les, <laughs> estará viendo la pulga aérea esto. Bueno, ¿para qué? Así que lo que utilizo casi siempre es la Cessna. La Cessna es, son 120 como muy caro, 140 euros la hora, más si es de más plazas. Pero bueno, ya vuelan varios fotógrafos, se comparten los gastos y lo único pues que tienes que ir muy atento a lo que viene porque el espacio es siempre es muy limitado entre las patas y el ala tienes que hay un huequito entonces no puedes mirar lo que estás haciendo sino lo que vas a hacer tú estás fotografiando lo que haces y mirando lo que viene y oh, por ahí viene algo y la tarjeta sí me da no me da uh, dos fotos no cambio de tarjeta hay que estar muy pendiente de todo lo que va a suceder porque aunque puedes volver la vuelta nunca es la misma y el dinero va corriendo entonces es anticiparse no Luego los pilotos suelen ser bastante bastante majetes y bastante expertos y, y si dan la vuelta te reclavan muy bien donde tú quieres o te alejan más o menos de lo que tú querías. Funciona bien. Yo utilizaba casi siempre un 1740 y un 70200 y últimamente sacrifico un poco la calidad por un tengo un 2405 que compré de segunda mano, estabilizado y para vuelos exclusivamente lo utilizo. Casi siempre por pues, vuelo con un montón de tarjetas, aunque llevo un disco duro intento no utilizarlo porque ahí el tiempo vuela y prefiero estar disparando las baterías siempre bien cargadas a tope y los ajustes de cámara preestablecidos el iso todo muy preparado esta es una foto del beto de cuando volamos volamos en dos avionetas haciendo el sos y bueno me hizo una foto desde la otra estábamos bueno en este caso haciendo tramos de costa con humedales ahí veis una foto aérea de un pilar de un pinar me gusta esa foto porque tiene como una irradiación es decir parece que los pinos se irradian desde el centro y van bueno estas cosas la configuración es: en mi cámara puedo captar hasta 5 fotos por segundo máximo, la pongo al, al, a la máxima frecuencia de captación, a la máxima velocidad. Autoenfoque en el punto central, modo y servo, aunque el modo simple también funcionaría. Si vamos a hacer foto, foto. Es sobre todo, pues no sé, si nos cruzamos con otra avioneta o viene algún pájaro volando, pues poder rápidamente enfocarlo. Los valores de exposición siempre en modo manual, que es lo más rápido para mí, lo más preciso. Dejo preajustado el ISO sobre unos 400 ISO sabiendo que mi máximo es 640. 400 ISO y un FD56 pues estoy tirando un 2000 abo, un 1000 Salvo que utilice un polarizador o cosas así, pues no sé. Y un día de sol o de luz buena, pues por ahí me muevo. De todas formas llevo el estabilizador, o sea, podría bajar todavía más. Así es como trabajo en la avioneta. Eh, aplico más o menos lo que estáis viendo ahí. Eso sí, cuanto más bajo voléis o más larga sea la focal, más velocidad de obturación debéis emplear. O sea, cuanto más estés ampliando el motivo, ya sea por bajar la avioneta, ya sea por tirar de focal, las cosas pasan más rápido en menos tiempo. Es decir, hay que emplear velocidades de obturación más elevadas. Bueno, pues voy mirando este tipo de cosas, un campo labrado con una encina que se ha quedado sola, eh, no, cosas más conceptuales y más de autor casi siempre. Bueno, lo que hemos dicho, avisarles, indicar al piloto muy bien qué es lo que queremos, si tiene que volver, no tiene que volver, abrirse más, abrirse menos. La cámara muy bien afianzada. Nunca apoyarse en la avioneta. Todo lo que en un coche apagado es bueno apoyarse. En una avioneta en movimiento, cuanto más te apoyas en, en, en la avioneta, más te transmiten las vibraciones. Y cuanto más te separas, mejor puedes compensar todos los, los movimientos bruscos. Y luego no prestar... Toda nuestra concentración a algo. No se puede en una avioneta. una avioneta estás haciendo la foto que haces y te pierdes la siguiente que puede ser mejor. Tienes que estar un poquito en todo, con el, mondo, el modo multimando. Respecto a la embarcación, sobre todo que los autores que se meten en una embarcación, porque he estado con muchos haciendo fotos, pues no son conscientes de lo mal que se puede poner el mar. No sé si habéis visto el tsunami de Japón. El mar se puede poner muy malo. Entonces, eh, llevar una, una caja estanca es buena idea para una embarcación que la caja estanca siempre esté en la sombra, porque cuando la saquéis al sol, si está al sol eh, se, se va a calentar el sensor, se va a calentar todo, y el sensor a más calor más ruido. La, la, la caja siempre en la sombra, y si se estanca mejor. Eh, apoyarse no suele ser buena idea, y a veces si el, motor es, si el mar está un poco malo, incluso es bueno ir con el motor a cierta velocidad, es decir, no parar la embarcación, que entonces empieza a cabecear, sino aprovechar su inercia y su velocidad cuando el mar está picado para hacer algunas fotos. Si sí, se estabiliza mucho el mar, si sí, el mar está bien, es una embarcación muy grande tipo catamarán o una embarcación grande y manejo un teleobjetivo, que no voy a poder estar mucho rato a mano, sí que puede ser buena idea apoyarse en una barandilla con una buena velocidad de obturación y utilizarla a modo de monópode para fotografiar aves marinas, por ejemplo. Aquí, pues si llevas un bimbag o un cojín o, o una chaqueta que puedes doblar y apoyar en la barandilla, pues mucho mejor. Luego, ojo también con nuestra propia estabilidad. Las embarcaciones de repente giran, te resbalas y tú, el objetivo y tú vais al suelo. Y, y a veces no para y la cosa, a veces las cosas resbalan hasta el agua. Ahí veis una caja de tipo estanca, que es la que se utiliza para llevar equipos, además acolchada, equipos de fotografía submarina, pero nos puede muy, venir muy bien para, para, para estos propósitos. Para ir una embarcación a una isla y por el camino, pues es una zodia que nos va a entrar agua, con este tipo de cajas no entra. A malas podemos comprar una neverita de estas de llevar, pues, no sé, o. O incluso un bote de pintura. Yo llego a meter las cosas seco, claro. <laughs> Dentro de un bote de pintura seco, tapamos con la tapa y ahí va a entrar mucho más difícilmente el agua. No me repito más. Eh, Pensad que no hay muchas imágenes de paisaje que nos emocionen. No hay muchas. De ahí la necesidad de ser muy autoexigentes. Hay grandes fotos de paisaje, grandes fotos de paisaje, pero no se producen todos los días. Si pudiéramos, vamos, si pudiéramos elegir en un gran concurso de fotografía, se ven 20, 30 grandes fotos de paisaje. De ahí la importancia de que si encontráis una buena localización y sabéis que allí hay potencial, regreséis y regreséis, mañana va la tormenta, pasado la atardecer, al siguiente que hay luna llena, intentando exprimir y agotar todas esas posibilidades del lugar. De no ser así, vuestra foto se quedará bastante cerca de la, de la normalidad. Son valores que vamos añadiendo. Luego además podemos intentar plasmar el paso del tiempo, las mareas, buscar un punto fijo, estar tres horas, que es media marea, y desde el punto más alto ver cómo va bajando y plasmarlo en varias imágenes. Luego para un audiovisual bien estupendo, para. Sí, sí, siempre es una buena idea. Las estaciones, buscar un punto fijo donde dejar la cámara y esperar a que se invierno, no con la cámara allí, pero colocamos una estaca, ponemos una piedra, tomamos referencias visuales. Veis, esta es la Cessna. Eh, suelen ser de ala alta, la ventanilla en cuanto la abres el aire la sube arriba y te deja el hueco para fotografiar, pero hay una barra que te cruza por delante y la rueda que la tienes aquí abajo. Entonces tienes, eh, digamos, que un ángulo pues, para un 20, 22, 24 milímetros y ahí tienes que hacer las fotos por ese hueco. Entonces tienes que ver un poco por delante qué te va a venir y si estás a la distancia correcta y si estás bastante pues en la, en la vertical o no, según tus intenciones. Para la, las mareas se suele dejar la cámara fija y empezar en marea alta. Así sabes que el agua, pues no vas a decir, uy, he calculado mal y me tengo que ir. No, pues empiezas con la marea alta y ya la, el agua va hacia abajo, hasta la máxima. Para la, para la fotografía nocturna, pues tenemos que, que plantearnos que luego va a venir el crepúsculo y que van a salir cosas que no vemos. A, a, a simple luz del día un faro lejano no se ve. En la noche la luz del faro se va a ver bastante. Entonces hay que prever ese tipo de cosas. Sobre todo porque vamos a arruinar a lo mejor cinco horas de trabajo haciendo un time lapse o esas tomas secuenciales. Casi siempre lo que hago yo en estos casos es o bien me imprimo la foto previa, si he hecho un ya en verano, pues voy a volver con nieve, me imprimo la foto y voy allí a buscar el punto de toma más o menos, con la focal más o menos, que casi siempre me la apunto, o bien me cargo la foto en JPG en la tarjeta, de forma que la visualizo, me encuadro viendo la foto anterior y es mucho más fácil que llegar allí sin haber premeditado la cosa. Esto es un libro que sacamos, de, sobre todo era de árboles, de árboles monumentales, árboles singulares. En la introducción de árboles y paisajes se utilizaron este, estas fotografías tomadas en la fonroya en, en varios momentos de, del año. Campo de amapolas, cuando crece la, la cebada, cuando se labra en otoño y cuando cae la nieve en invierno. Bueno, pues en una publicación este, esta secuencia de fotos siempre marca la diferencia. Cualquier editor que vea esto, pues las va a coger, las va a comprar. Y van en lotes, van cuatro o seis. Esto es más interesante. La creatividad, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos, que no es poco. Uf. Bueno, el temor de muchos paisajistas es encontrar la fórmula de que el paisaje salga bien. Este es el temor, es decir, lo que tú estás deseando y anhelando, resulta que hablas con un paisajista que lleva 20 años y su temor es haberlo encontrado y usarlo y usarlo y usarlo, de forma que él mismo no se sorprende ya de sus fotos. Él ya sabe lo que va a hacer. Y eso le encorseta de tal manera que aquellos que tienen autoexigencia se sienten que se han estancado, que no, que no avanzan, que. Bueno, imagino que, que llegar a la creatividad, pues hay muchas maneras. Mi estimulación proviene del. Bueno, he encontrado mi forma que es ejercitarme. Ejercitarme significa que voy al campo sin presión. Ese día voy al campo a decir, vamos a probar la cámara, vamos a hacer tonterías, vamos a hacer cosas que nunca he hecho antes. Eso es para mí, ejercitarme. ¿Qué hago? Precisamente eso, cosas que nunca he hecho antes. Ni por concepto, ni por equipo. Y esa es la forma que, de probar ideas nuevas, de ver hasta dónde llega el equipo, si te permite hacer lo que tú habías pensado o no, o la idea que se te ha ocurrido no te deja hacer. Por ejemplo, quiero hacer hojas cayendo. Y tú te vas a hacer hojas cayendo, y cuando haces la foto, la hoja está movida, no está en el sitio, te cabreas, y piensas, ¿y qué haría yo? Pues hombre, si cojo un espejo muy grande y le pego tres hojas cayendo y lo pongo así, y reflejo el cielo y le hago la foto al espejo, ya están donde yo quiero. Bueno, pues es otra forma, ¿no? Pues has encontrado algo. Es que quiero desvaler el paisaje y no me funciona. Pues bueno, pues experimentas con el flu experimentas con vaselina, experimentas con aceites, experimentas con cristales. Y al final tu visión acaba apareciendo. Pues esta es una forma que a mí me vale. Esta y otra que es fotografiar con música. Te llevas unos cascos, vas oyendo música, música adecuada a lo que vas buscando. Bueno, pues es otra forma distinta de, de, de afrontar los problemas. Y es así como se avanza. Y sobre todo con vuestras limitaciones, Ahora hago fotos que no haría antes. ¿Por qué? Pues porque he tenido un hallazgo casual. Si os acordáis de la última sesión, este tipo de fotos son hallazgos casuales. Estás haciendo un día reflejos en un río con velocidades de duración muy lentas, sale algo diferente y empiezas a profundizar en ello, de forma que, como ya recomendaremos cuando hablemos de composición, crees un portfolio, crees un, pues una sensación transmitida a base de imágenes, no solo con una sola, con dos, no te pares ahí. Un descubrimiento debe ser agotado, debes hacer un portfolio, una secuencia. Trabajar. Investigar autores innovadores que utilizan la multidisposición sobre un motivo moviendo la cámara y haciendo 20 fotos que se suman en una. Y aparece el motivo pues, con un movimiento próximo al futurismo. Autores que pueden ser anónimos o reconocidos, pero que están siempre experimentando con el movimiento, con los conceptos de la composición. Luego además ver muchas fotos, acercarnos mucho a la estética de las cosas. Eh, la narrativa visual, también la veremos en composición, lo que es una metáfora visual, lo que es la comparación, lo que es la sinéctoque, todo esto que es, que, es, que es narrativa visual es con lo que contamos imágenes. Debemos saberlo, debemos controlarlo muy bien. Luego técnicas que estuvieron vigentes hace años, como el flu, pues podemos seguir aplicando el flu. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? No somos libres. Sobre las localizaciones, eh, yo elijo los destinos en función de imágenes que ya he visto, comentarios que a veces hacen los amigos, oye, por pues esta de vacaciones en tal sitio y hay una cascada impresionante, qué tal y qué cual. Claro, cuanto más fotógrafos es el amigo, más credibilidad tiene, por supuesto. Y lo que hago es irme a esas localizaciones sin fecha de vuelta. Cuando voy de viaje, casi nunca tengo cerrada la fecha de vuelta. Cojo el coche y me voy allí con 10 días por delante. Cuando sé que en dos o tres si hay buenas condiciones lo voy a solucionar. Localizo como un loco allí los primeros días y en las horas centrales y luego. Pum, en general, en cuatro días o cinco días, salvo que sea una, una zona muy muy amplia, he terminado mi trabajo o lo que yo quería hacer. Otro ejemplo de foto aérea, veis cómo es mucha sensación de lugar la que transmite. Es una sensación de inusual, Bebido. especial. Luego, en las, en las localizaciones, siempre estoy eh, atento a esos sujetos especiales, los tocones de árboles, color, eh, rocas verticales, arcos naturales, texturas en el suelo, líneas, montañas. Casi siempre la costa y el río es más fácil para el paisajista, más fácil. Yo en la costa, en cuanto veo el mar, ya me da alegría porque sé que el agua se mueve y ya puedo hacer cosas con ella. El bosque, la montaña, son más complicadas. Dependes depende mucho, mucho, mucho de que haya una, una, una luz especial, de que venga la niebla, de que suceda un atardecer especial. Si, si no estamos con esas cosas, es muy difícil sacar momento en estos lugares. Juan de Dios Rubio López. Me gustaría preguntarle a José Benito, por curiosidad, si es posible, en, qué, en cuál de los paisajes españoles ha disfrutado de una mejor experiencia fotográfica y qué lugar le recomiendas. Recientemente en Cala Pregonda, como os estaba contando. Estas fotos que hemos visto de ese monolito en el mar, en una cala que está sola, con una playa de arena, que no hay nadie, cuando yo estuve allí. Es un sitio muy especial. Yo iría allí. Luego también lo he pasado muy bien en, en las playas de Asturias. Muy bien, en 300 y pico kilómetros de costa tenemos una cantidad de hitos, de monolitos, de triángulos, de islotes especialmente recomendables. Y luego, pues para la gente de secano, los alledos. Te metes un alledo en otoño y allí ya te emborrachas ya no sabes qué hace ya todo te vale, todo te gusta, todo es maravilloso, te lo todo todo jardín de tu casa. Esto, bueno, hay muchos más sitios, por supuesto, pero estos son los sitios que más me impresionan a mí últimamente. Acabamos con el protocolo. Localizar. Pasamos en el fondo y ya hemos visto un poco los, eh, los pasos que tenemos que, que, que dar para localizar. La búsqueda del sujeto, todo esto. Determinar. Nos vamos a decantar ya por un encuadre con posibilidades donde gastar el tiempo de la buena luz, del momento. Cuando suceda al amanecer yo voy a estar aquí. Al principio nos equivocaremos y diremos, no ha salido bien y la foto estaba allí. Bueno, pues a la cuarta de estas el cerebro va cogiendo onda. Eh, sin precisión, la última frase es importante, si no tenemos precisión en el trabajo, el momento se va a desvanecer y no tendremos resultados. Precisión significa trabajar rápido y bien, saber lo que hay que hacer en cada momento, qué filtro voy a utilizar, hacerlo bien. Aquí estábamos peleando dos fotógrafos hasta que el, el que tenía al lado me dio la clave. Es que sabes lo que pasa, que el, el viento estaba moviendo un poco las plantas. Bueno, pues vale, esto es un dato. Movamos más las plantas todavía y exageremos el efecto y hagamos que se note. Filtro de densidad neutra, exposición más lenta y vamos a hacer que se muevan bien. Como no puedo pararlas, también es la solución del perro, ¿no? Imaginar. Vamos a plantearnos ahí, antes de hacer la foto, que la foto va a ser brutal. Imagínate que ahora la nube pasa al arco iris, Dios mío. Cuantas más imágenes clímax, cuantas más imágenes perfectas te, te hagas, más cerca vas a estar de ellas. No te vas a conformar con el 4. Vas a ir a por el 8, o por el 9, porque te has planteado un 10. Esto ayuda mucho. No te plantes con cualquier cosa. Tú espera algo espectacular. Y os sorprenderéis porque muchas veces, pues mira, nos dan ayuditas. Encuadrar. En el momento de encuadrar es cuando vamos a decidir la focal. ¿Qué focal es esta foto? ¿Es un 24? ¿Es un 105? ¿Es un 70? Bueno, sí que he determinado antes. Posicionarnos, determinar dónde voy a estar yo, casi siempre marco el sitio, si encuentro ya el sitio lo marco, me voy a buscar otro hasta que suceda el momento. E intento después evitar todo lo que sea confuso y relevante para la imagen. Dónde enfocar, ya lo hemos visto también, esas distancias de no enfocar a infinito, de enfocar muy cerca de, del primer plano. De la técnica hemos hablado, no me quiero prolongar mucho, ¿veis? Pues esperando momentos de luz especiales, en, en momentos biológicos especiales, estamos sumando. Hay una floración espectacular y viene un momento de luz. Vamos a aprovecharlo todo. El ajuste de la exposición la podemos prever, podemos estar continuamente evaluándola y esperando el momento y haciendo pruebas y viendo el histograma si no estamos seguros. Aquí viene lo importante. Una vez que sale la foto, que creemos que es buena, no nos podemos empezar a tirar la, eh, las prendas al aire, ya la tengo, ya la tengo, ya no golpes en la chepa. Aquí es cuando hay que mejorar ese resultado. Ahí es cuando la concentración debe decir no te fíes de esto. ¿Se puede hacer mejor? Ah, es que las esquinas, no sé qué. Ah, y aquel palo que se ve allí. Ah, eso es el análisis. Vemos el histograma, recorremos las esquinas, metemos la lupa a tope a ver la nitidez de la toma. Eh, todo lo que es la técnica debe estar perfectamente hecha. Y después la composición. Sobra algo, puedo quitar algo, hay algo que no esté bien plasmado. Bueno, una imagen también con sensación de lugar, se pierden los, los elementos cercanos, se espera un momento de luz en el cielo, un momento de luz en, en el paisaje que resalta los colores. Aquí también estábamos en un curso, mucha gente haciendo fotos, me acuerdo que, que me di un momento de esto de, oh, creo que había prestado el filtro o algo así, dame mi filtro ahora mismo, ¿qué pasa? Este ha perdido la compostura. Es que está sucediendo el momento de luz y hay que hacer la foto ahora. Y, ¡pam! Y fue el momento de la foto. Fue un momento muy efímero. Sintetizar significa resumir, eliminar todo aquello que sobre, que no, que no aporte nada a tu mensaje, a tu encuadre. Mejorar, puedo hacer otro, otro encuadre distinto desde otro ángulo, con otra óptica. Esperar, agotar. Cuando te vas, tu sensación tiene que ser que estás harto. Aquello ya no puede ser exprimido de ninguna manera más. Y a lo mejor tienes la foto con suerte. Pues si os parece, vamos a ver el vídeo seguidos.